Actuales personalidades políticas, gente que ha tenido mucho que ver a lo largo de estos 25 años con todo el equipo de Meridiano 83, TV Canal 4, con todo su equipo técnico, como lo hemos venido haciendo año tras año. Como lo decimos habitualmente, nosotros hemos preparado una serie de ingredientes periodísticos, artísticos, y esperemos que realmente sean de su agrado. Esta es una noche muy especial para toda la familia de contactos, desde los técnicos, la producción, Ariel, que nos acompaña desde hace años, porque bueno, se cierra un ciclo y va a quedar seguramente ese sabor agridulce de dejar un ciclo, de dejar un año, y sobre todo de sentirse acompañado de gente tan linda que hemos conocido a lo largo de tanto tiempo. Hay una propuesta que durará 2 horas, en vivo y en directo, desde el set de Atilra. Como ustedes saben, más allá de las charlas que vamos a tener con nuestros invitados, le ponemos un poco de ritmo, le ponemos un poco de música, damos la posibilidad de que diversos artistas puedan acercarse a las cámaras para que toda la comunidad de Sunchales, de Aldao, de Ataliva, puedan disfrutar esto que preparamos habitualmente. Este es el programa especial de fin de año de Contactos, como lo hacemos todos los años. Muchísimas gracias por estar frente a las pantallas y nosotros ya le damos inicio con el taller de Malambo de la Municipalidad de Sunchales. Esto es Contactos y esperemos que lo disfruten. Muchísimas gracias. Thank you.
¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades. Cobertura nacional e internacional para comprar en todo el país y en Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba, bien a través de Internet. Financiación hasta 24 cuotas y promociones especiales todo el año. Acceso a tu resumen por mail, pago mínimo y abono mediante débito automático o home banking. Sin costo de emisión, renovación y mantenimiento. Y el respaldo y la atención que nos caracterizan. Más Unión es más para vos. Siembra de sueños, cosecha de esperanzas, comuna de Colonia Aldao, el orgullo de ser pueblo. Atención al público de lunes a viernes de 6:30 a 12:30. Camilo Aldao 85, Colonia Aldao. Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que aseguras tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. Pueblo Viejo Delicatessen, tienda de vinos, cervezas y licores y Delicatessen, un lugar para dar placer a los sentidos. 25 de mayo 329 Sunchales. También encontranos en Facebook e Instagram. Pueblo Viejo Delicatessen. Supermercado Atilra, tradicional centro de compras de la región. Nuestra carne es cuidadosamente seleccionada para que llegue a su mesa en excelentes condiciones. En materia de panadería, repostería y rotisería, usted podrá disfrutar del placer de consumir productos de elaboración propia. Supermercado Atilra, gente de trabajo. Desde la Municipalidad de Sunchales, estamos a disposición para escucharte. Si tenés alguna consulta, comunícate al 147 o al 452-512. 147 o 452-512. Trabajamos por una ciudad inclusiva, con territorio integrado y en desarrollo permanente. Municipalidad de Sunchales. Si te golpeaste con unas puertas vaivén, creyendo que era agua, tiraste querosén, te quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron 100, un médico en tu celu, suena muy bien, que estemos a tu lado, réquete bien. Prevención y salud se llevan bien, prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites está de 10, está bueno encontrarnos hasta en Esquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumate a Prevención Salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención Salud de Sancor Seguros, la medicina prepaga que se adapta a vos. OPQ, Sociedad Anónima, fabricación de productos para higiene de tambos, lactofiltros y coadyuvantes para agro. Celular 03493-154-11319. Email info@opqsa.com.ar. Web www.opqsa.com.ar. Desde el Parque Industrial Sunchales, para la región y el país. El último, bueno, y qué buen arranque que hemos tenido, ¿eh? Sí, exactamente. Y bueno, lo que venimos charlando con toda la gente, porque nos venían preguntando que este va a ser un programa, tenemos, como siempre, una serie de invitados, tenemos también algunos números artísticos, invitados de que vamos a charlar de actualidad, pero gente que de alguna u otra manera ha estado vinculada con nosotros durante estos 25 años. Sí, este año la selección fue por ahí, ¿no? Con gente que se ha destacado este año, con gente que ha tenido una actividad destacada a lo largo de los últimos tiempos y con amigos. Exacto, rueda de amigos. Sí.
Si no, no querían venir algunos, pero bueno. Forzados por las circunstancias. Hemos comprometido. Bueno, empezamos a presentar a nuestros invitados. Ariel, ante todo, muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Muy amables. Exactamente, bueno, aquí lo tenemos, a Pablo Segueso, director provincial de Vialidad. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. A su lado está el anfitrión, podemos decir, dueño de casa, más o menos, Héctor Etín Ponce, ¿sí? Bienvenido también. Bienvenido. Y bueno, si le digo a él dueño de casa, me quedo corto para Gonzalo Toselli, el intendente, dueño de toda la casa, por ahora. Y seguimos en esta escala ascendente porque lo tenemos a Alcides Calvo, ¿sí? Nuestro representante en el Senado de todo el departamento. Y que nos ha acompañado a lo largo de estos 25 años en sus diversas funciones, así que te queremos agradecer la presencia. Exactamente. Bueno, allí al lado Pablo Pinotti, lo tuvimos como concejal, lo tuvimos como integrante del nodo y ahora viene en otro cargo. Exactamente. Bueno, y por supuesto nos decimos malvineros nosotros porque desde que hemos encarado los programas hemos tenido la oportunidad de charlar en diversas oportunidades y seguir esta temática y por eso esta invitación tan especial a quien nos ha acompañado en muchísimos programas, Diego Colombo, por eso te queríamos tener acá, bienvenido también al programa. Muy bien. Y bueno, alguien que yo veo por primera vez. Claro. En horas de noche. Sí, la tenemos vista. Sí, por la mañana. Bien, nuestra colega Sonia Pesina, gracias por estar. Bienvenida. Bueno. Bienvenida realmente. Gracias. Y Blanquita Ávila también, ¿sí? Toda una institución en sí misma también, ¿no? Exactamente, porque uno dice, vamos a hablar de la situación del campo, vamos a hablar, pero tener a una de las primeras dirigentes que hubo en la ciudad de Sunchales, que ha defendido con uña y dientes la causa, es Blanca Ávila, por eso la queríamos tener presente. Gracias por estar. Muy amable. Bien. Bueno, verdaderos lujos que tenemos hoy. Bueno, lo que le habíamos planteado a la gente. Bueno, por supuesto, nos encantó, Manu, luego vamos a conversar contigo esta presentación que la habíamos visto en una oportunidad y dijimos tienen que estar presentes en nuestro programa porque el trabajo del taller de Malambo de Liceo Municipal no tiene desperdicio y se ha podido demostrar, por eso de alguna manera queríamos que toda la gente que no había tenido oportunidad de verlo en los diversos festivales que se han presentado a través de las cámaras que nosotros llegamos a todos los hogares pueda también disfrutar de este espectáculo. Exacto. ¿Sí? Pablito, tenés por allí el micrófono, gracias por estar, Pablo, como siempre, que nos has acompañado en los diversos a través de los diversos cargos. Gracias por acercarte. Un gusto acompañarlos. Bien, vemos, ¿está saliendo bien el audio? Bien, perfecto. Bien, bueno, contanos un poquito de esta nueva función que hace poco tiempo que está siempre comprometido con el gobierno provincial. Recordamos en otras oportunidades acompañándonos a través del nodo y ahora ya con esta nueva función mucho más amplia, ¿no? Bien, sí, esto es cumplo ahora un año de la gestión del 10 de diciembre en el cargo de la Subsecretaría de Regiones, Municipios y Comunas. Uh-huh. Yo venía desempeñando una función en el nodo, en la región 2. En términos de escala es un poco más pequeño, hoy es toda la provincia, con la diversidad de los municipios y comunas, con las problemáticas que se pueden abordar desde el área, pero además con las iniciativas que se generan desde el gobierno provincial. Tenemos programas específicos que son creados por ley, como el Fondo de Obras Menores, que se asignan anualmente con proyectos a cada municipio y comuna, pero además tenemos proyectos nuevos, innovadores, como tiene que ver el Equipar, que es una iniciativa del gobierno provincial, acompañada por la legislatura, donde nos permite financiarla a municipios y comunas que puedan comprar equipamiento, desde un camión, una moto niveladora, una retropala, hasta un camión regado, un acoplado regador. Eso, la verdad que es muy positivo en el sentido de que hoy un municipio y comuna no puede acceder al financiamiento, y lo hacemos a través de la provincia, a través del PROMUDI, que nos permite darle plazo y nos permite darle una tasa aceptable en la situación en la que estamos viviendo. Y además, bueno, un acompañamiento también en un contexto complejo que atraviesa los municipios y comunas, que tiene que ver con los aumentos, con la situación en general de la economía, donde está atravesada a todas las autoridades locales y como Secretaría nosotros estamos acompañando. Ahora hace muy poquito por una ley que aprobó la legislatura, pero bueno, por una definición del gobernador, se acabaron de pagar 400 millones de pesos que son utilizados para gastos corrientes para todos los municipios y comunas
de la provincia de Santa Fe, que le permitió pagar sueldos y a muchos el aguinaldo o terminar con otros gastos corrientes que tenían pendientes. Así que, bueno, son hechos positivos que se fueron llevando adelante. Y un punto a resaltar, digo, como hecho que lo cité anteriormente, pero ya para hablar en cifras concretas, lo que fue la segunda etapa del Equipar, nos permitió llegar a 130 comunas y municipios que compraron maquinarias, que se están entregando en este periodo, en estos dos meses que están pasando, donde hubo una inversión de 580 millones aproximadamente, y donde se compraron alrededor de 320 máquinas. Lo que decía antes, desde un camión, una retropala, un minibús, bueno, equipamiento en general para municipios y comunas. Esto fue una definición también interesante donde avanzamos como área de gobierno. Charlábamos días pasados con el gobernador que nos decía que se daba muchas vueltas por el interior y le decíamos, sí, de paso aprovecha para llevarnos algunos sunchalenses para los cargos, y estaba realmente muy conforme con el accionar tanto tuyo como de Marcelo Canavese, como del doctor Bosco, que han ido ocupando diversos lugares en los puestos provinciales, que ayuda mucho, Pablo, porque es muy importante para el interior del interior tener que saber qué puerta golpear o tener algún conocido en la capital provincial, porque como en todos los lugares el federalismo existe, pero siempre hay lugares donde se desarrolla, así que bueno, lo charlábamos también con el gobernador. Ariel. Uh-huh. Bueno, y Pablo, a vos te toca una cuestión territorial muy importante, ¿no? Te la pasás viajando, somos testigos por las comunicaciones que vamos teniendo a través de distintos medios, y realmente, bueno, la provincia, ¿no?, tiene una dinámica muy particular. Después lo vamos a charlar con tu homónimo también aquí, sí, bueno, pero mencionaste el Equipar, y ha demostrado ser de esas ideas simples que han tenido un gran impacto y de forma muy rápida. Sí, es una iniciativa que la genera el gobierno, pero también se cuenta con el acompañamiento, decía, de la legislatura, que es fundamental, donde nos permite endeudarnos para avanzar y poder financiar este tipo de proyectos. Y respecto a la magnitud, sí, es una provincia muy amplia, muy grande, donde hay diversidades de problemas, diversidades de paisajes y de referencias locales. Así que uno, en todo este tiempo, me permitió estar en contacto con la mayoría de presidentes comunales e intendentes, y hemos gestionado juntos y hemos trabajado juntos me parece que está de más decirlo, pero hay que aclararlo, sin mirar a quién respecto al signo político. Hemos trabajado con todos y hemos acompañado en este proceso de la gestión. Y también, bueno, con un gobernador exigente, un gobernador que está muy presente en el territorio, donde tiene una radiografía muy fina de lo que está pasando y nos pide a nosotros que cumplamos y acompañemos a la gestión. Y también nos pide un 2019, que es el último año de gestión, con todo, un 2019 con mucha acción y con muchas iniciativas para seguir adelante. Así que la verdad que interesante. Y después, bueno, esto a disposición del contacto permanente con mi ciudad, que es Sunchales, con la región, que tengo muchos amigos y que estamos acompañando. Hoy justamente tuvimos una agenda muy nutrida, muy interesante con el administrador de Vialidad, con casi 20 presidentes comunales, hablando con ellos, con lo que se viene haciendo y lo que se va a hacer hacia adelante. Así que en eso estamos y para eso estamos. Bien, gracias, Pablo. Habíamos planteado al principio del programa, cuando hacíamos los agradecimientos, nosotros nunca nos queremos olvidar que durante estos 25 años hemos sido, como producción privada, acogidos dentro del ámbito de Meridiano 83 TV Canal 4, y este ha sido, ¿por qué no?, un año muy, muy particular para toda la familia de Meridiano, porque hemos tenido la desaparición física de su mentor, de su guía, como fue Héctor de Leone. Nosotros, nuestra primera aparición en cámara y nuestras primeras charlas fueron a través de Héctor, que nos dio la posibilidad de plantear este proyecto que hoy cumplió 25 años. Así que nos hemos permitido, con la producción de contactos, poder compartir con ustedes y con nuestra audiencia algunas palabras a modo de homenaje de quien fuera Héctor de León, uno de los pilares de Meridiano 83 TV Canal 4, que nos dejó este año. Si está disponible, director, lo compartimos con el piso y con nuestra audiencia. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos.
pero los hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Héctor Deloni fue un imprescindible y con el paso de los meses su ausencia se agiganta. Vivió con la intensidad equivalente a varias vidas. Los hombres normales, los tibios, suelen conformarse con la concreción de un sueño. En cambio, Héctor pretendía cumplirlos todos, los propios, los ajenos, poniendo a disposición su tiempo, su energía e incluso su salud. Su corazón latía a otro ritmo. Estaba todo el tiempo al rojo vivo, ardiente, deseoso, voraz, soñador e incansablemente trabajador. Dormía poco, soñaba mucho, proyectaba, ayudaba, siempre en movimiento. Nadie pudo seguirle el ritmo. Cuando alguien lo pensaba, él ya lo había hecho. Y si alguien lo hacía, él podía mejorarlo. Perfeccionista, obsesivo, amante de su familia y generoso con sus empleados. Exigente consigo mismo y como todos los que lo rodeaban, sacaba lo mejor de cada persona. Obstinado. Nunca permitió que algo resultara imposible. Yo nunca digo que no, repetía, y a cada paso iba subiendo la vara. Luchó por lo que pensaba, lo hizo con actos y no con palabras. Era un hombre de acción, se comprometía, tomaba las causas como propias y las defendía hasta las últimas consecuencias. Trabajaba ad honorem para un sinfín de instituciones que lo necesitaban. Amigo de sus amigos, entregados a la pasión del fútbol con los colores de Boca Juniors pintados en su pecho. Disfrutaba organizando la peña de cada miércoles por la noche. Héctor, te fuiste trabajando, pegado a tu celular y a tus obligaciones. Dios tiene sus paradojas. Y un primero de mayo, pintado de cielo gris plomo, nos movilizaste a todos. Ese fue tu último guiño, tu mensaje a la posteridad. Ese día te acompañamos al descanso eterno. Gracias, Héctor. Bien, un pequeño homenaje que queríamos compartir con nuestros invitados y con la gente. Habida cuenta que, parece mentira, hace un año estaba sentado en nuestro living. Y bueno, este año su desaparición física. Y bueno, de alguna manera estamos seguros que él hubiera querido que esto continúe, por eso nuestro esfuerzo en hacer también este programa, Ariel. Sí, exactamente. Si algo recordamos de Héctor es que las charlas iban por distintos lugares, pero nunca ninguna bajada editorial, nada, plena nada. Libertad. A lo sumo preguntaba, ¿qué tenés hoy? Tal cual. Y ahí se terminaba su injerencia, ¿no? Algo que es para destacar porque suele ser a la inversa a veces, ¿no? Suele haber algún resquemor o algo aquí, no hubo nunca nada. Exactamente. Bueno, así queríamos presentar este pequeño homenaje y tenemos que seguir con este programa de 2 horas de duración en vivo y en directo desde el set de Atilra. Le veíamos al principio, estuvimos con los chicos de Malambo, de la escuela del Liceo taller Municipal. Taller Liceo Municipal. Exacto. Y también otra de las personas que ha estado siempre en cada una de nuestras presentaciones, Susana Risotto, que por supuesto le agradecemos y no podía estar ausente con una presentación aquí en nuestro programa especial. Director, presentamos más música.
estación de servicio Shell, Toseli Hermanos, Sociedad Anónima, quiere desearles a todos que disfruten unas muy felices fiestas junto a sus seres queridos. Que el nuevo año ponga en los caminos de cada uno alegrías, satisfacciones y desafíos por cumplir. ¡Felices fiestas! JDM, fábrica de pallets, desea que el árbol de la vida esté cargado con los frutos de las buenas acciones. Ilumine un nuevo año de paz y esperanza. Con el placer y el orgullo de haber trabajado con ustedes durante estos años, Transporte Combina tiene el agrado de desearles unas muy felices fiestas y un año próximo repleto de buenas oportunidades. Queremos compartir con ustedes nuestros deseos y brindar con esperanza y optimismo por un nuevo año juntos. Levantemos nuestra copa para recibirlo. Gracias por la confianza. La gente de Veterinaria Mundo Animal, Enrique Serri Seguros y su equipo de trabajo desean a sus clientes y amigos un sinfín de dicha y prosperidad, haciendo votos que se cumplan sus más anhelados sueños. Con el compromiso intacto para asumir nuevos desafíos, cerramos este 2018 con la certeza de que cada logro alcanzado tiene la fuerza de cientos de sueños que lo empujaron y trabajaron para que fuera realidad. ¡Felices fiestas! Inmobiliaria Cariero. Que los tiempos venideros nos acerquen la paz, prosperidad, satisfacciones y proyectos hechos realidad. ¡Feliz Año Nuevo! Les desea la gente de Fabial. Los mejores deseos de Sport Free. Que en estas fiestas renazca el amor y la luz de la esperanza. Y que la esperanza se transforme en maravillosa realidad. ¡Feliz 2019! Ricket y Raimundo. Queremos compartir buenos deseos para el 2019. Que comience lleno de esperanzas y posibilidades para que todos juntos podamos cumplir nuestros sueños y proyectos. Un nuevo año, una nueva oportunidad para cumplir nuestros sueños. Juntos podemos encontrar el camino para que Santa Fe pueda estar mejor. ¡Felices fiestas! Les desea Omar Perotti, senador nacional. En este próximo año seguiremos trabajando por ustedes. Hoy simplemente levantamos nuestra copa para recibirlo. Muchas felicidades. Credefin Express. CSG Electrónica. Brindamos para que la paz y el trabajo sean los logros que alcancemos todos en el año que comienza. ¡Felices fiestas! Unimos nuestras copas para brindar junto a ustedes y desearles un feliz año nuevo, lleno de paz, amor y prosperidad. Es nuestro más cálido deseo para todos. Julia Lencería. Un nuevo año es una nueva oportunidad para hacer realidad nuestros sueños más anhelados. ¡Feliz y próspero año nuevo! Deseos de Agroveterinaria Sunchales. Que desde las cosas más simples, desde el trabajo cotidiano, construyamos un mundo mejor. El mundo de paz en el que deseamos vivir. Es el deseo de José Cavalaro e Hijos Sociedad Anónima. Ha llegado el momento para agradecer a todos por el apoyo incondicional a lo largo de todo el año. Un cordial saludo de año nuevo, deseando siempre que todos los proyectos que emprendan sean prósperos. ¡Feliz 2019! Deseos de la gente de Sucoplas. Ha llegado el momento de agradecer a todos por el apoyo incondicional a lo largo del año. Un cordial saludo de año nuevo, deseando siempre que todos los proyectos que emprendan sean prósperos. ¡Feliz 2019! Estudio Contable, Analía Marque y Julia Foglia. Finalizamos este año con preocupación por la realidad que atraviesa nuestro país y con el firme compromiso de continuar trabajando para dar respuesta a todos los santafesinos. Transitemos juntos el camino que nos lleva a seguir construyendo la provincia y el país que merecemos. Diputado Omar Martínez. Año nuevo, nuevas esperanzas y renovados impulsos es lo que el Centro Comercial Industrial y de la Producción Sunchales les desea. ¡Felicidades! Que los sueños de paz y prosperidad se conviertan en realidad. Queremos compartir el deseo de seguir luchando por un mundo de trabajo, amor y paz. ¡Feliz 2019! Deseos de Casa Perioti. Termina un año más en el que demostramos nuestro compromiso. En 2019 seguiremos trabajando con la misma fortaleza que nos caracteriza. Brindemos por un año nuevo lleno de crecimiento, paz y felicidad. Deseos de la gente de Amipac Sociedad Anónima. Que nunca te falte un sueño por el que tengas que luchar. Que con más valor y coraje lo vuelvas a intentar. Queremos hacer extensivo nuestro saludo de fin de año a todos nuestros asociados y a sus familias. Para que el 2019 sea un año muy venturoso. Comisión Directiva Club Atlético Unión. Desde hace años estamos presentes en sus emprendimientos. Por eso, Viviro Los Rosales quiere brindar para que el 2019 nos encuentre juntos, acompañados de paz, felicidad y salud. ¡Feliz Año Nuevo! Acompañarte a donde vayas, concluir juntos otro año de logros y comenzar uno lleno de sueños. ¡Felices fiestas! Te desea Guione, asesor de seguros. Queremos hacerles llegar nuestro deseo de felicidad y prosperidad y que el 2019 nos siga encontrando unidos, sumando esfuerzos para afianzar el crecimiento y desarrollo del país. ¡Feliz
felices fiestas, les desea el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. A esta Navidad la esperamos con esperanza, para que nos dé fuerza para seguir, con optimismo para crecer en nuevos proyectos, con sabiduría para tener alegría, confianza y amor para compartir. Saluda en estas fiestas a clientes y amigos, la Casa del Electricista. Gracias por brindarnos durante este año algo tan importante como su confianza, compartiendo proyectos, sueños, logros. Es nuestro deseo que el próximo año sigamos trabajando juntos. Felices fiestas, Ferreros Seguros. A quienes compartieron con nosotros otro año, auguramos sinceros deseos de paz, amor y felicidad, rogando que el que se inicia resulte venturoso para todos. Es el deseo de los integrantes de la Cooperativa Limitada Agrícola Ganadera de Sunchales. Con el compromiso intacto para asumir nuevos desafíos, cerramos el 2018 con la certeza de que cada logro alcanzado tiene la fuerza para que todos los sueños fueran realidad. Felices fiestas, le desea OPQ Sociedad Anónima. Los mejores deseos para estas fiestas, que nos encuentren con paz, amor y unión familiar. Que el 2019 esté lleno de esperanza y realizaciones. Les desea Alcides Calvo, senador provincial. Un año más agradecemos a quienes confiaron en nosotros, acompañando el crecimiento y la mejora de nuestros servicios. Deseamos que tengan unas felices fiestas. Grupo Cross. Thank you.
Marcelo, Marcelo Domenichini, que estaba allí esperando en un ratito, vamos a estar hablando con él. Antes de ir al corte, vivimos con uno de los alumnos. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias una vez más. Estar acá, la verdad que es un placer. Bueno, nosotros estamos con 25 años. ¿Cuánto? La Escuela de Danza hace 28 años que está funcionando en Sunchales. Un montón. Bueno, lo que veíamos recién tiene que ver con qué está haciendo. Pero no es lo único. Es verdad, quiero aclarar que el grupo que se vio recién es el grupo juvenil, que la profe a cargo de ese grupo es Lucía Berro. Somos las dos las que estamos en la escuela, Lucy y yo, que también es alumna mía desde los 6 años. Hoy está a la par en la escuela y bueno, seguimos bailando las dos, tomando clases, compartiendo y siguiendo formándonos. Cuando decís hoy, decís literalmente hoy, ¿no? Porque sí. El verano no es para ustedes una excusa como para parar. Es verdad, como todos los años, se vienen los seminarios de verano en la Escuela de Danza, donde van a haber clases de danzas clásicas, de jazz contemporáneo, de theater jazz, de hip hop, acrobacias en piso, de dance hall, house dance, donde van a estar participando, bueno, voy a estar yo dando clases, van a estar profesoras que fueron ex alumnas mías de la escuela, que hoy están dando clases, y van a estar docentes de la ciudad de Santa Fe también. Bueno, y como desafío también, mirando un poquito para adelante, ya se vienen también los carnavales, mirando hacia atrás, han tenido una participación muy importante en un acto emblemático para la ciudad a mitad de año. Es verdad, estuve en la organización de la parte artística del acto del 9 de julio, eso también, y viendo los carnavales, estamos con los pintados chiquilines. De paso ya les aviso que las inscripciones están abiertas para todos los que se quieran sumar. Vamos a estar con, como siempre, con mi compañero Pablo Kemmerer en ese tema. Y si también, si seguimos mirando un poco de historia, 23 años en el Liceo Municipal dando clases, que también es muchísimo tiempo. Bueno, Susana, muchísimas gracias por lo poquito que nos pudieron mostrar, porque como estuviste mencionando, realmente la academia es muy diversa. Sí, quería también recordar que estuvimos trabajando con José Galli ya desde el año pasado en producciones de video y estamos mucho con el tema de la videodanza, que bueno, lo han podido disfrutar en las redes sociales y seguimos trabajando con eso. Gracias otra vez, Susana. Bueno, gracias a ustedes. Adelante, Oscar. Ahí estamos. Gracias, Ariel. Gracias, Susana, por participar nuevamente con nosotros. Seguimos en nuestro living. Le pedimos a Blanquita que tome el micrófono para charlar unos minutos. Hoy decíamos, tenemos audio, director, sí. Decíamos, Blanquita, que a lo largo de estos años, toda vez que se ha tocado el tema rural, el tema agrícola, siempre has estado presente como una dirigente, de las pocas dirigentes mujeres, ¿no? Bueno, yo estuve trabajando en el campo... Esperamos un temite de sonido. ¿Estamos, Danilo? Bien. Ahí está. Ok. Hola. Sí, yo estuve trabajando en el campo como productor agropecuario durante 22 años. O sea que la tarea que desempeñé en la sociedad rural era una tarea inherente a mi trabajo, desde luego. Y bueno, fue un muy buen complemento que me permitió desarrollar una tarea que creo que era útil al sector, que me gustaba, y que bueno, me permitió también un crecimiento personal, porque uno conoce mucha gente, gente que está muy preparada y especializada en sus cosas, en lo que hace, en sus profesiones, y me permitió acercarme a mucha gente de nuestra localidad, que a lo mejor estaba más lejos, pero me permitió acercarme a ellos por esta tarea. Y además era una cosa que me gustaba mucho hacer. Tenía un gran afecto por lo que yo hacía, de manera que lo hacía con mucho amor. Y esto, en definitiva, cuando uno hace las cosas porque realmente le gustan y porque tienen el gusto de hacerlas, pareciera que todo va mejor, que sale mejor. Desde luego, como en todas las profesiones, en todas las especialidades y en todos los trabajos, siempre hay cuestiones muy agradables, resultados muy benéficos,
para uno mismo y para la comunidad o para el sector donde, por el cual uno está trabajando. Pero además le permite a uno recorrer caminos que a lo mejor no se hubiera imaginado que los iba a poder recorrer, ¿no es cierto? Uh-huh. Incluso hasta probarse a uno mismo en sus capacidades y en la posibilidad de desarrollar estas cosas, ¿no? Estuve 19 años en la sociedad rural, integrando el consejo directivo, la comisión, y bueno, tuve muy buenos compañeros de trabajo, de ruta, digamos, en un recorrido bastante complejo en muchas oportunidades, con grandes reveses, porque como usted sabe, el sector rural ha pasado por situaciones muy comprometidas, muy complejas, sobre todo con el último gobierno que tuvimos, que tantas dificultades y problemas nos trajo y tanto atraso, ¿no? En todos los órdenes, no solamente en el campo. Afortunadamente el campo es un sector que tiene una gran fortaleza. La gente de campo trabaja todos los días del año de sol a sol, y los que viven en el campo al menos, y son personas que están acostumbradas a limitarse a lo mejor en sus gastos e invertir en la misma producción agropecuaria. No van a la bolsa, no van a viajes a Estados Unidos, a perfeccionamientos de ese tipo, pero sí trabajan todos los días por la patria. Y creo que esto es algo muy importante, muy interesante, y que no pasa por alto, porque nuevamente en los momentos que estamos viviendo ahora, vuelve el sector agropecuario a ser un sector absolutamente definitivo y definitorio en muchas cosas que permiten que el país se vuelva a encaminar, vuelva a crecer, vuelva alguna vez, esperemos, a ser un país en serio. Y bueno, yo en este momento ya no estoy trabajando en la sociedad rural ni tampoco en el campo, por una cuestión, tuve que dejar realmente por una cuestión de salud muy importante y ya no me podía desempeñar en esa labor. Así que tuve que dejarlo, pero sigo conectada afectivamente porque mi campo sigue estando, sigue existiendo. En este momento está alquilado por gente muy buena, especialmente buena, que yo elegí. Y bueno, sigo conectada por estas circunstancias y estoy atenta a todos los movimientos que hay, a toda la información que existe en la televisión en general, en los diarios, en el canal rural también, porque me interesa realmente, es una cosa que siempre la viví con mucho fervor, a pesar que yo nunca había estado en el campo ni había trabajado en el campo en mis principios, ¿no es cierto? Me había dedicado a otro tipo de actividades y nunca había desarrollado la actividad agropecuaria. Pero a medida que lo fui haciendo, me fue gustando cada vez más, traté de capacitarme en todo lo posible y bueno, llegué a tener una explotación bastante importante, bastante agradable para llevar adelante, y sigo conectada a ella, como le digo, a través de la gente que está alquilando mi campo. Cuando pasan muchos años, Blanquita, en la actividad, creo que uno se convierte en un referente, sobre todo de consulta, porque siempre se ha dicho, la comunidad siempre ha dicho, el campo siempre tuvo en crisis y nunca va a salir adelante. Creo que a lo largo de esta trayectoria que mencionaba, ha tenido oportunidad de compartir todos los altibajos que ha tenido el campo, bueno, y por eso también poder consultarle si es tan cierto esto que se dice, que es muy difícil que el campo pueda salir adelante. Bueno, partamos de una base. El campo es negocio al aire libre. Eso trae como consecuencia una serie de situaciones que son no deseadas, no esperadas y sobre todo inmanejables. Entonces, en función de esa cuestión, uno tiene que tratar de adaptarse y acomodar las cosas para que uno no termine fuera del negocio, ¿no es cierto? Pero todos somos conscientes, y creo que lo hemos vivido, al menos los que estamos acá, que tenemos ya cierta edad, que hemos pasado por situaciones terribles, tremendas. Sin hablar de lo que fue la última inundación hace 3 o 4 años, que eso fue espantoso, terrorífico. Pero también a lo largo de los años, con el clima, con los impuestos que son
sobre todo los que están en este momento, son impuestos insoportables. La clase media, digamos, está manteniendo y soportando todo el tema del déficit fiscal, la falta de dinero, todas las cosas que nos están pasando desde el punto de vista económico. Y el campo, sin embargo, está empezando a trabajar de nuevo, a producir todos los días del año. Es gente que se maneja, a pesar de todo, con mucha esperanza. Usted ve que deja de llover y empiezan las máquinas a trabajar, ¿no es cierto? Cual, o sea, que la gente cual. Está permanentemente pendiente de lo que tiene que hacer. Y hay momentos que son bastante buenos, otros que son muy buenos y otros que son regulares o malos. En general, yo diría algo que me parece que es parte de esta cuestión. Nosotros vivimos en una comunidad que está muy aquerenciada con la gente italiana, le decimos los gringos. No son gringos, gringo es el hijo de un extranjero con un nacional. No son gringos, pero le decimos gringos porque vienen, en su mayoría son descendientes de italianos. Y somos quejosos. Es una particularidad. Tal cual. No es que seamos malos, es una particularidad quejosos. De ser quejoso. Tal cual. Es una cuestión que existe y hay que saber tolerarla. Porque a la par de esta cuestión, que puede ser o no más desagradable que otra, hay que pensar en todo el trabajo que la gente pone y en el esfuerzo que pone diariamente, ¿no es cierto? En horas muy tempranas de la mañana hasta la noche, todo el día trabajando, trabajando y jugando. Y bueno, eso yo creo que tapa un poquito el hecho de ser quejoso. Además, acostumbrarse y poder superar las cuestiones económicas que van cambiando con los distintos gobiernos no es sencillo. Porque la gente tiene que disponer de, a lo mejor, de todo una cosecha o algo que ha hecho para poder solventar lo que viene, el futuro, que no es fácil y no es sencillo. Vivimos en Argentina, país que yo amo, que nunca dejaría de vivir acá, jamás. Pero reconozco que tenemos algunos problemas, sobre todo últimamente. Y no hablemos de los años de... Los años anteriores. Los años de la delincuencia. Exacto. Blanquita, es un gusto que esté compartiendo con nosotros el living, porque todos nuestros invitados están muy atentos a lo que se dice, porque es la voz de la experiencia y con una sencillez muy especial que compartimos todos los que estamos aquí. Gracias y le invitamos a seguir en esta noche. Muy amable, muy muchas bien. Gracias. Ariel, por favor. Bueno, Manu Jota, bienvenido. Nuevamente, estábamos haciendo un poquito de historia. El año pasado te tuvimos junto a Cristian Balano. Estabas con el violín, ¿sí? También él, vos estabas también participando este año ya como parte integrante, parte directora del taller de Malambo, que nos ha sorprendido a todos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. En realidad, el agradecimiento de quedárselo a los bailarines que hoy otra vez dieron algo distinto, porque por ahí en esta zona no estábamos tan acostumbrados y, bueno, por ahí el taller tenía otro fin, que era el malambo, la técnica del malambo en sí, como danza. Y bueno, esto ha sido una impronta, viste que hoy está muy en boga el tema del malambo de espectáculo, y bueno, surgió el interés por parte de los asistentes del taller, y bueno, hicimos una clase, un masterclass con un profe de Buenos Aires, Leonardo Santander, que bueno, entre otras cosas participó también del grupo famoso este que estuvo... Los Malevo. Malevo, sí. Pero bueno, y de ahí salió la impronta de, bueno, ¿por qué no hacer lo mismo o intentar hacer algo similar? Y bueno, estamos en proceso. Exactamente, bueno, de movida llama mucho la atención, obviamente, porque uno tiende a identificar el malambo con la figura masculina, ¿no? Pero aquí las chicas tienen un protagonismo muy especial. Sí, actualmente la tendencia es que cada vez más las mujeres se dignan al arte del zapateo. Incluso este año se dio la posibilidad de bueno, tener colegas que han podido clasificar un precosquín siendo conjunto de malambo, siendo mujeres, lo cual es interesantísimo. También se generó la primera fiesta nacional de malambo femenino, lo cual también es muy llamativo porque abre el camino para este género también, que merece tener su lugar, ¿no?
Bueno, cuando hablas de taller, en realidad estamos hablando del taller de folclore, que es mucho más amplio, ¿no? No es solamente malambo, sino que abarca muchas otras disciplinas y una gran cantidad de gente que concurre de distintas edades. Vos sabrás bien, ¿no? el taller de malambo es un desprendimiento del taller de folclore, dado la necesidad de que hay muchas personas que no les interesa por ahí bailar, pero sí zapatear. No solamente... participa gente del entorno del taller de folclore, sino que viene gente de otros lugares, del barrio, ¿no? El taller tiene unos 6 años, mientras que el taller de folclore es más antiguo, tiene muchas más divisiones internas dentro, ¿no? Porque está el taller de los infantiles, de los juveniles, el ballet, el grupo de adultos Sunchu y Pampa. Me mandaron un saludo también a Sunchu y Pampa. Es bastante grande y es de los más numerosos que tiene el Liceo Municipal. Bueno, sin entrar en demasiados detalles porque todavía estamos cerrando este año y queda mucho por delante, pero recién charlábamos y hay muchos proyectos, ¿no? Hay muchas posibilidades incluso para que este taller que vos decís es muy numeroso se diversifique aún más, llegue a otros lugares que hoy en día no lo está haciendo. Sí, totalmente. Es como una especie de metas que siempre nos propiciamos junto con mi colega Soraya Fernández, que es la profe con la cual trabajamos desde hace 10 años, y también Marianela Longoni, que está en la parte de profesorado y menores. Y sí, tenemos la idea de, primero seguir dando capacitaciones a aquellos que quieran participar. Las capacitaciones son abiertas y también, proyectando certámenes competitivos, posibles viajes, tanto dentro de la provincia como Argentina y países limítrofes, y todo es un desafío, sobre todo en estos tiempos en el que el arte por ahí le cuesta ser valorado, pero estos espacios como este programa son geniales porque son una caricia para el artista, porque sinceramente que haya arte en el medio de por ahí tanta cuestión sociopolítica, que es muy interesante, pero también que los artistas locales estén presentes acá, para nosotros es un gustazo, así que muchas gracias en nombre creo de todos los profes que estamos acá. Gracias, Manu. Un abrazo. Bueno, de esta manera seguimos avanzando. Nosotros vamos a buscar un nuevo corte y seguir desandando esta edición especial, el programa de fin de año 2018 de Contactos. Ser joven está bueno. Ser joven está bueno. Expresate, divertite, compartí, encontrá tu lugar. Disfruta de tus amigos, de la familia. Y si necesitas hablar con alguien, acércate a la Asociación Civil Lazos, un equipo de profesionales que trabaja en el abordaje integral de las adicciones y los desórdenes de conducta te espera. Campaña realizada por los integrantes del proyecto Nuestros Jóvenes Concejales 2017. Consejo Municipal de Sunchales. Sancor Seguros presenta Beneficia, un programa en el que todo lo que asegurás tiene premio. Compras, viajes, descuentos y experiencias únicas. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empezá a disfrutar. Con Sancor Seguros te pasan cosas buenas todos los días. OPQ, Sociedad Anónima, fabricación de productos para higiene de tambos, lactofiltros y coadyuvantes para agro. Celular 03493-154-11-319. Email info@opqsa.com.ar. Web www.opqsa.com.ar. Desde el Parque Industrial Sunchales, para la región y el país. Llegó a Sunchales, el espacio de confianza que estabas esperando. Brío, Sociedad Anónima, servicios financieros, desarrollos inmobiliarios, logística y distribución, inversiones sustentables, pago de impuestos y servicios con Vica. Sociedad Anónima, la empresa de servicios del grupo BHI. Conocenos en Mitre 77, Sunchales o en www.briogrupobhy.com.ar.
Trabajamos por y para Sunchales. Con el tiempo crecimos juntos. Hoy cumplimos 15 años y somos Libertad. La Mutual de Todos. Pueblo Viejo Delicatessen. Tienda de vinos, cervezas y licores y Delicatessen. Un lugar para dar placer a los sentidos. 25 de mayo 329 Sunchales. También encontranos en Facebook e Instagram. Pueblo Viejo Delicatessen. Desde la Municipalidad de Sunchales estamos a disposición para escucharte. Si tenés alguna consulta, comunícate al 147 o al 452-512. 147 o 452-512. Trabajamos por una ciudad inclusiva, con territorio integrado y en desarrollo permanente. Una gotera en una canilla pierde casi 20 litros de agua en un día. En un año, desperdiciaría 7.300 litros. Representan lo que beben diariamente algo así como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3.500 personas. Ninguna ciencia reemplaza a la conciencia. Cuidemos el agua. Cooperativa de Agua Potable de Sunchales. Está bueno para bailar.
Bien, muchas gracias a la a Club Dance de Gabriel Ullman, que se hizo presente nuevamente. El año pasado hacían su debut aquí, en este caso, con Electro Tango. Así que el agradecimiento por sumarse a este programa especial. Todos quieren estar acá. Exactamente. Bueno, seguimos departiendo y analizando diversos temas con nuestros invitados. Yo decía que nos habías acompañado durante muchos años. Ya nos hiciste malvinero, Diego. Bienvenido. Hola, Oscar. ¿Cómo te va, Ariel? Pero muy bien. Cuando vos hiciste la presentación y me mencionabas esa amistad que recorrimos en el tiempo, a mí me vinieron muchas imágenes en la mente. Me acuerdo que no nos conocíamos, me acuerdo que Ariel no estaba, me acuerdo que Owen Kripa un día nos presentó y te comentó que yo tenía un sueño por delante. Yo había viajado a Malvinas un par de veces y habíamos tratado de sembrar en la zona esa idea de correr la desmalvinización para sembrar aquel reconocimiento a personas que habían hecho mucho y que realmente no estaban tenidas en cuenta. No fue fácil, acordate, yo empecé en el 84 y tuvimos que remar un montón de situaciones y golpear un montón de puertas, y sobre todo cuando vos este trabajo lo haces con tu bolsillo. Entonces a mí siempre un veterano me decía, lento pero seguro, y eso es lo que uno trata de hacer. Tal cual. Hoy cuando yo hablaba con gente de tu producción me decía que lo bueno de que pudimos mantener esta amistad porque nunca negociamos la causa y nunca la vendimos. Y era muy fácil conseguir cosas para el museo, cosas, elementos, pero había que dar un paso distinto al que uno sentía con el corazón celeste y blanco. Y ahí me acordé de un montón de cosas, desde aquellos momentos que tu equipo vino a hacer en Ataliba un programa en vivo, que los vecinos no podían creer, que en mi casa lleno de cable y de gente parecía que había pasado. Sí. Y no dejaba de ser un programa zonal que posicionaba al tema Malvinas en un lugar que yo lo podía hacer conocer en Buenos Aires, que es donde se cocinaban las cosas. O viajar con vos y tu equipo a distintos lugares del país para conocer a lo mejor algo distinto. O aquellas noches en la casa de Owen con los familiares de Malvinas, cuando vinieron y pudimos conocer esa realidad distinta. O cuando Héctor ayudó para que salga un CD que le cantaba una intérprete, aquel abuelo a su nieto de que no había vuelto de Malvinas, y tantas cosas que fuimos recorriendo con el camino. Y que uno no tiene esa velocidad, porque yo soy director de una escuela secundaria y no, a veces no puedo estar en todo lo que quisiera estar, y a lo mejor no puedo dar los pasos tan grandes como quiero. Pero así fuimos recorriendo, y así fuimos conociendo familiar, y así fuimos haciendo amigos. Y vos nombrabas que malvinizamos, y fíjate si no me acuerdo de cosas, de que en un programa prácticamente yo lo miro a Cristian Dachi, que estaba atrás de la cámara, y estaba prácticamente emocionado, y Ariel estaba a punto cuando hablamos de los perros de Malvinas. Y contamos la historia de los perros de Malvinas, una historia no conocida, una historia de realmente emocionante, porque era el Día del Animal, y vos hiciste justo el programa y contamos esos temas. Y eso sembrar que yo decía, pudimos, a lo largo de cada programa que vos me convocaste, pudimos agregar un granito de arena más. Pudimos hacer entender que Malvinas no es la guerra, o sea, que la guerra no era lo bueno. Pudimos hacer entender que había un grupo de personas que se la jugó por la patria. Recién Blanquita hablaba de la patria. ¿Cuántos de acá hacen todos los días cosas por la patria? ¿Cuántos de nosotros tratamos de hacer algo por la patria? Y vos fíjate que el tiempo pasó y logramos un montón de cosas. Por ejemplo, yo soy un emocionado de que Julio Aró con la Fundación No Me Olvides y un trabajo incansable con Jefferson Cardoso pudieron identificar casi, no a la totalidad, pero ahí estamos cerquita para que hoy la placa solo por conocido por Dios no exista y realmente todos nuestros soldados tengan los nombres. Y yo ahí me emocionaba porque yo ese cementerio lo caminé y decía, mirá, acá estaba el papá de tal persona que conozco, o estaba el hermano, o estaba el tío. Y ahora se están identificando, dejan de ser, no NN, porque nunca fueron NN, siempre fueron soldados conocidos. El tema era ubicarlos. Y ese trabajo del inglés fue brillante, porque él podía haber hecho,
recogimiento que hizo en los campos de batalla, cualquier cosa, y el tipo lo trabajó con honor, con responsabilidad, pensando en el futuro, y hoy los familiares hasta los recuerdos pudieron tener. Y todo ese trabajo, o armar el museo, que parecía que cada pieza era nada, y ustedes que estuvieron, un pedacito de chapa así tiene tanto valor histórico, un pedacito de un avión, de un piloto argentino, o que un familiar confíe algo para que venga a un pueblito de 2.000 habitantes y que pueda estar en custodia, o volver a poner el nombre de Gustavo Miretti, que es el caído de nuestro pueblo, donde lo merece, un caído del Belgrano. Son cosas que yo te agradezco porque yo lo que hago es transmitir. Yo no soy veterano de guerra. Entonces, poder transmitir la historia y que la conozcan las generaciones futuras es el mejor premio que van a tener todos los que quedaron en las islas y los que volvieron. Muchas veces, Diego, nuestra gente que ha tenido la oportunidad, bueno, Ariel y todo nuestro equipo, de ir a tu museo, puede observar una serie de elementos que te los confiaron a vos y nada más que a vos. Familiares que se han desprendido de algo muy querido por ellos y te han llegado porque ha generado la confianza de en qué forma ibas a custodiar esos elementos. Entonces, nosotros siempre invitamos a la gente que vayan a un museo, pero le decimos, pero tiene que estar Diego, porque ustedes a lo mejor ven un pedacito de tela, pero lo importante es que él conoce exactamente la historia de esa persona que estuvo vinculado con eso. El otro día vino una camioneta de la Dirección de Aviación Civil. Claro, Ataliba explotó porque decían, este que robó. Resulta que eran dos pilotos de helicópteros de Malvinas, ya retiradísimos, que vinieron. Y lo primero que hicieron cuando pasaron por la zona es poder ir ahí. Yo tengo restos de un helicóptero que está en Montequén y que realmente transportaba a todo el personal de gendarmería. Hubo muchos muertos, una historia muy apasionante y muy atrapante. Y nadie se preocupó por rescatar esos pedazos que hoy ya casi no existen por la turba malvinera, por el paso de los años. Y bueno, acá pueden descansar, o parte del Cabo San Antonio, que fue vendido como arenero por la Armada, y nunca se preocuparon por rescatar. Y nosotros entramos previo a que se lo lleven y pudimos sacar los planos del buque, elementos, cosas que vos viste. O que Urbina, que cayó junto con Giachino, me regale una boina que le tenían de los ingleses de ese 2 de abril. O sea, cosas que van testimoniando que los familiares, es cierto, también las fuerzas los han abandonado. O sea, hay caídos en Malvinas que jamás de una unidad jamás le dijeron, usted tiene algo para aportarnos, tiene un traje. Jamás los tuvieron en cuenta. Pasaron 20 años y yo, con llamados telefónicos, yo 10 años les escribí a los familiares previo a que viajen a Malvinas en ese vuelo de los 20 más el cura. Todos los días a los caídos que tenía contacto, le mandaba los 2 de abril o el día que habían fallecido una carta diciéndole gracias por lo que hicieron. Y eso fue 10, 15 años que lo hice. Antes no estaba el mail, no estaba el Facebook, nos manejábamos con la carta del correo argentino. Y ahí pude hacer un montón de amigos. Y hoy soy amigo de los hijos o de los nietos porque el tema Malvinas también pasó en el tiempo, muchos han fallecido, muchos se suicidaron. Y hay una deuda pendiente. Yo estoy trabajando ahora desde mi puesto a través con los familiares, que ha habido una renovación en la comisión. Está María Fernanda Araujo, pero por una cuestión de que ella estaba en otros cargos y hoy pasa de presidente. El resto, pero ustedes habrán visto los papás de Massad, que siguen estando teniendo una edad ya avanzada. Pero Massad, por ejemplo, te cuento rápido, era hincha de Banfield, era soldado del Regimiento 7. El padre lo esperó en la puerta del regimiento y él nunca volvió. Y sí sabían que había caído porque un soldado que retrocedía le sacó el rosario que tenía puesto. Pero nunca fue identificado en una tumba. Y ahora con este trabajo, Marcelito Massad descansa en una tumba con nombre y los padres pudieron cerrar una etapa de sus vidas. Y también la preocupación por el proceso de Malvinas que se está haciendo. Ayer hubo una presentación en los tribunales de Comodoro Py, de la Confederación de Veteranos de Guerra, por dichos del embajador y por situaciones que se están dando y que generan tirantes porque hay todo un tema político y hay un tema de reclamo de soberanía que no se está llevando a cabo como los veteranos de guerra quisieran que se lleven.
Yo muchas veces no tengo tiempo para ir a esas reuniones, que generalmente está Rubensito Rada, Owen participa mucho, pero me enfoco más en el tema del museo, el tema de los familiares. La deuda de los familiares es enorme, entonces ahí hay mucho dolor, hay mucho corazón desgarrado. Lo que vos viste en el museo, yo a veces va la gente a mi casa y cuando lo visita le digo, bueno, mirá que yo te cobro algo. Y ahí se ponen tensos. Un poco nerviosos. Tensos. Y me dice, ¿qué cobrás? ¿Cuál es la entrada? Bueno, la entrada es que lo que vos veas lo difundas por todo el país. Porque si vos se lo contás a un amigo, seguramente 10 amigos más lo van a saber y 10 más. Tal cual. Y eso es el mejor premio, porque así... Yo he conocido, por ejemplo, un hombre de Corrientes que él recibía a los heridos en los buques hospitales que venían. Uh-huh. Y me ha enviado, vos lo viste, Oscar, un casco, uh-huh, un paño de carpa y cosas que le han sacado a los soldados y que la orden era quemarlos. Uh-huh. Y hoy pudimos tenerlo acá porque hicimos todo un trabajo de recopilación o de amistades con gente para poder llegar a Felipe Sánchez, que es un correntino que ha fallecido el año pasado, y que él en el baúl de los recuerdos decidió mandarlo a Taliba a esas situaciones y que no quede en el olvido. Vos también decías algo que parece que es algo común. La gente dice, ah, bueno, pero las cosas se consiguen. Las cosas es dificilísimo conseguirlas. No hablemos de lo que le pedimos a los familiares. Para sacar algo en la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, le va años y años y años. Las cosas están de baja, pero alguien tiene que firmar para poder sacar esas cosas. Ajá. Los centros de veteranos tienen mucho más fuerza, por supuesto, allá estuvieron. Pero nosotros ahora tenemos con el presidente Comandante Taliba pedido un cañón Silkaski del Ejército, que falta la firma del jefe de Estado Mayor, pero no fue 3 años. Ajá. Tenemos un proyecto que lo tenemos ahí casi, que es pedir una célula de un avión para que venga para la zona. Falta una firma. Ajá. Pero para esa firma no te imaginás el proceso que es. Y es la única manera de evitar que las cosas se pierdan. Porque el tiempo es tirano. Y créeme, con dolor lo digo, se han vendido un montón de cosas, uh-huh, a chacariteros y demás que pertenecían a la historia de Malvinas. Uh-huh. Exactamente. Hoy decíamos, Diego, que esta era una reunión donde de alguna manera tratábamos de reflejar la realidad, pero que también queríamos reflejar estos 25 años de historia de nuestro programa, y vos evidentemente formas parte de esta, así que nuevamente el agradecimiento por estar compartiendo este living con nosotros, y nos vas a acompañar hasta el final y continuaremos de alguna manera en lo que podamos aportar malvinizando y dando a conocer esto que estás realizando, así que bueno, nuestro agradecimiento por formar parte de esta noche tan especial para nosotros. Muy amable. Yo te agradezco enormemente y me olvidaba de unos grandes amigos que son santafesinos, uh-huh, y que es nuestra querida Tercera Brigadaria de Reconquista. Uh-huh. Que con sus Pucará, yo voy todos los años. Que nos quedó pendiente el programa. Pero todavía tenemos amigos para hacerlo hasta el año que viene, que desprograman todos los aviones Pucará. Exactamente. Pero el gauchito criollo, como le decimos, uh-huh, realmente la Brigada de Reconquista es santafesina y se jugó a muerte en Malvinas, y sobre todo sus mecánicos, sus oficiales, que en ese momento eran solteros o algunos recién casados con hijos pequeños, y allá en ese 1 de mayo en el bombardeo vivieron lo que es la crueldad de la guerra. Ajá. Y hoy siguen recorriendo nuestras calles y brindando su amistad y su testimonio. Gracias por estar con nosotros. Ariel. Bueno, estamos en este lugar que es sumamente amplio, ¿no? Muy cómodo, muy confortable, Tim. Y bueno, queremos aprovechar tu visita también para hablar de otros lugares que también van a ser pronto tan confortables como este, ¿no? Porque si hablamos de buenas noticias en este año, el avance que se ha podido cristalizar en el centro regional con la llegada del Tomoterapy y todo lo que representa no solamente para Sunchales, sino ya para la provincia y al país mismo, me parece que es algo de lo cual obligadamente tenemos que comenzar por ahí. Sí, la verdad es que nos sentimos reconfortados porque es un centro oncológico que va a ser único en el país, fundamentalmente con la llegada de un equipo de radioterapia, como hay muy pocos en el mundo. Es el primero en Argentina, hay uno en Santiago de Chile, pero no es HDA. Consecuentemente, cuando nosotros hace muchos años que trabajamos en materia de salud, y porque consideramos que la salud, conjuntamente con la educación,
son dos bienes sociales que deben estar al servicio de la comunidad. Y trabajamos muchísimo. Y con el tema de esta patología del cáncer, también he trabajado mucho. Primero lo hemos empezado haciendo a través de distintas charlas a lo largo y a lo ancho del país para proveer a la comunidad de aquellas herramientas necesarias como para prevenir la enfermedad. Y ya ahora entonces estamos trabajando concretamente en este sentido, ¿no? Habiendo traído este equipo de radioterapia, han terminado de instalarlo el día 21. A ver, el fabricante, este es un equipo que viene de Estados Unidos, el fabricante ha mandado al ingeniero, estuvo un ingeniero de Estados Unidos, uno de México y otro de Brasil. Se han trabajado hasta el día 21, van a pasar las fiestas a sus países de origen y posteriormente van a venir para después ya comenzar con las pruebas nucleares, para lo cual logramos la autorización de la entidad de aplicación, que en este caso está en Buenos Aires. Así que es un tema que a nosotros nos llena de, no solamente de orgullo, sino básicamente de satisfacción, porque vamos a estar trayendo un equipo aquí para la zona, para la región, que es único en el país. Y este centro oncológico, también para que la gente sepa y conozca, no es un centro oncológico que se va a dedicar únicamente a curar, sino que vamos a trabajar fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con la investigación, para lo cual ya estamos trabajando con distintas entidades a nivel internacional que trabajan en el tema del cáncer, y también estamos trabajando con entidades, en este caso con universidades, a los efectos también de realizar este tipo de actividades que nos parece muy importante, fundamentalmente para el crecimiento que tiene que ver con el conocimiento de la enfermedad. Creo que hay un dato muy importante que la gente debe conocer. El último informe elaborado por la Organización Internacional del Cáncer, que es una entidad que responde directamente a la Organización Mundial de la Salud, ha establecido que uno de cada cinco, nada más ni nada menos que el 20% de hombres y mujeres de Argentina desarrollará durante su vida algún tipo de cáncer. Ese mismo informe también acaba de revelar que la humanidad cerrará el presente año con 18 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo. Entonces, este tipo de información produce distintas reacciones. Hay quienes no se enteran y consecuentemente no se interiorizan, hay quienes se enteran y en función del avance de esta patología quedan inmovilizados, y hay un tercer segmento que se dice: algo tenemos que hacer. Nosotros seguramente por el ADN que tiene la gente de Atilra siempre nos ubicamos dentro de este segmento. Es decir, algo tenemos que hacer. Porque consideramos que la vida no es solamente lo que nos pasa, sino también qué hacemos a partir de lo que nos pasa. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando para posicionar este centro oncológico que dejará de pertenecernos cuando la comunidad lo tome como propio, que es cuando verdaderamente triunfan los proyectos de características importantes. Pero más allá de la importancia de este equipamiento, Etín, hay que manejar este equipamiento y la continua formación y conformación de equipos humanos de la ciudad de Sunchales, de la región, también ha generado mucha expectativa, porque es mucha gente la que se va a ver vinculada e involucrada, y se han venido preparando a lo largo de los años. Recuerdo cuando hacías los primeros anuncios y que también decía: y ya comienzan a prepararse nuestra gente. Y uno decía: pero si falta muchísimo tiempo. Bueno, este tiempo ha pasado y ya estos recursos humanos se encuentran totalmente capacitados para operar y también difundiendo esta temática que recién decías, porque son constantes las charlas que se dan aquí mismo en el CET de Atilra, tratando de crear esta conciencia que vos decías que es importante que tengamos en cuenta. Sí, hace ya mucho tiempo que el personal que va a estar trabajando dentro del centro oncológico se ha venido especializando.
porque no solamente hay que tener tecnología, sino que hay que tener profesionales aptos para manejar uh-huh. esa tecnología. Tal cual. Nosotros traemos un equipo de última generación y tenemos que tener el personal apto e idóneo como para manejarlo. Bueno, la gente estuvo haciendo la especialización en Estados Unidos, que es de donde proviene el equipo, el fabricante uh-huh. es de Estados Unidos, y está todo listo como para que cuando esto comience a funcionar, el personal esté a la altura de las circunstancias. Así que para nosotros esto es seguramente es el proyecto más importante que va a dejar a Tilra en toda su historia. Y creo que esto también tiene que ver con lo siguiente. Desde su misma génesis, Atilra tiene un compromiso formalizado con la comunidad. Esa responsabilidad social solidaria ha hecho que hayamos plantado árboles y árboles a lo largo del camino, no solamente para que nuestra membresía pueda disfrutar del beneficio de esa sombra, sino para que lo pueda hacer cualquier integrante de la comunidad, independientemente de que pertenezca a la familia de Atilra o no pertenezca a la familia de Atilra. Esto tiene que ver con un trabajo de muchos años y muchas veces también cuando se nos dice por qué peleamos por salario, por qué peleamos por aportes, precisamente por esto. Nosotros tenemos la absoluta seguridad y convicción que hay muchas entidades que tienen desde el punto de vista económico, desde el punto de vista material, una plataforma de lanzamiento pero muy superior a la que tiene Atilra. Sin embargo, muchas veces los proyectos se hacen a partir de la solidaridad entre sus integrantes. Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, precisamente, tratar de sembrar conciencia solidaria colectiva entre los trabajadores para que sepan que somos una herramienta para servir. Y entonces, también por eso, cuando muchas veces nos ven que peleamos por salario, que peleamos por aporte, lo hacemos por esto. Y también sabemos que muchas veces tienen sus consecuencias. También estamos dispuestos a pagar todas las consecuencias que sean necesarias en función de tener un objetivo muy cierto y muy claro. Nosotros tenemos un objetivo muy claro, que es servir a la comunidad independientemente de representar los intereses profesionales y laborales de todos los trabajadores lecheros del país. Entonces, me parece que es importante esta tarea, es decir, trabajar por el bienestar no solamente de nuestros beneficiarios, de nuestros afiliados, sino por el de la comunidad en forma integral. Exacto. Nuestro agradecimiento también a Tim, porque como decíamos, hablamos de historia, hablamos de protagonismos y ustedes, todo el grupo Atilra nos ha hecho protagonistas precisamente a todo el equipo de contactos a lo largo de los años en participándonos de los distintos proyectos que han tenido, y esto ha sido para nosotros fundamental, y siempre que hemos pedido algo han accedido con generosidad, sobre todo también la posibilidad de estar hoy haciendo esta transmisión en vivo y en directo desde estas magníficas instalaciones. Y cuando lo charlamos siempre nos planteás lo mismo, que estás al servicio de la comunidad, y una vez yo recuerdo que te preguntaba, ¿y por qué haces tal o cual obra? Porque podemos y queremos servir a la comunidad, y se ha venido manteniendo a lo largo de los años. Son muchos los años que nos conocemos y que hemos tenido la oportunidad de entrevistarte, Etín, por eso quería destacarlo en este programa tan especial. Sí, y nosotros también en ese sentido hemos tenido que trabajar mucho hacia adentro, porque naturalmente los seres humanos somos proclive a trabajar cada uno para sí mismo sin, uh-huh. sin mirar lo que le está pasando al que tenemos al lado. Nosotros lo primero que hemos hecho es cambiar la mentalidad de nuestros propios trabajadores, que no escapan a los patrones que tiene cualquier ser humano. Es uh-huh. decir, están dentro de una institución y se hace algo y lo primero que dice, ¿por qué tenemos que beneficiar al resto? Y la verdad, ¿por qué no hacerlo si uno lo puede hacer? Uh-huh. Además, es tan lindo disfrutar de la felicidad de los demás, y además no cuesta nada. Creo que lo que hay que cambiar en el ámbito de todo el país es un poco eso. Es decir, tratar de trocar el odio, la envidia, porque esas son enfermedades. Yo le decía hoy a un colega que son enfermedades crónicas del alma. Y como tal no tienen sanación. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es encapsularla para que hagan el menor daño posible. Pero que el resto sepa que hay alternativas de,
de salir adelante, siempre y cuando por ahí no solamente pensemos de manera distinta, sino que comencemos a sentir las cosas de manera distinta, tratando de ver qué es lo que le pasa al que está, digamos, alrededor. Creo que si trabajamos mucho en este sentido, que cuando uno dice trabajar mucho, esto no implica ver resultados mañana, porque es uno de los problemas también que existen cuando uno trabaja para ver un resultado mañana. Creo que lo importante es trabajar para lograr un resultado que a lo mejor no lo ve uno, pero lo importante es que ese resultado se produzca en el tiempo. Hay generaciones y generaciones que han pasado y no han visto resultados, y resultados se han visto a lo mejor a los 200, 300 años. Me parece que lo que hay que hacer es plantar una semillita, y aunque sea en terreno árido, tener la suficiente confianza para saber que esa semillita va a germinar. Pero para eso creo que tenemos que cambiar algunos apotegmas que hoy por hoy dominan a la sociedad en general, y que tiene que ver con el individualismo. Creo que lo que hay que romper es eso, el individualismo. Gracias por estar acompañándonos en este Living esta noche. No, para mí es un gusto, como siempre. Director, si tenemos preparados, hemos podido lograr de parte del gobernador de la provincia que nos acerque un saludo. Lo habíamos comentado cuando estuvimos conversando con él, que cerrábamos el año como era habitual, y de alguna manera quiso sumarse también a este cierre de programa, así que lo ponemos a consideración de nuestro público, nuestros invitados. Estando ya en los últimos días del año y a pocas horas de terminar este 2018, que ha sido difícil en algunos aspectos, pero que también ha mostrado toda la fortaleza y la potencialidad que tiene la provincia de Santa Fe para desarrollar la economía, para llevar adelante obras importantes, para desarrollar la educación, la salud pública, la cultura, el deporte. Podemos sentirnos orgullosos de ser santafesinos en cada uno de los rincones de la provincia, y especialmente ustedes en la ciudad de Sunchales, una de las más hermosas ciudades que tiene la provincia de Santa Fe. Así que aprovecho esta oportunidad para desearles que tengan un muy buen fin de año, compañía de la familia, de los amigos, de los seres queridos, de los vecinos, y que podamos iniciar todos juntos un gran 2019 para la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Estación de Servicio Shell, Toseli Hermanos, Sociedad Anónima, quiere desearles a todos que disfruten unas muy felices fiestas junto a sus seres queridos. Que el nuevo año ponga en los caminos de cada uno alegrías, satisfacciones y desafíos por cumplir. ¡Felices fiestas! JDM, Fábrica de Pallets, desea que el árbol de la vida esté cargado con los frutos de las buenas acciones. Ilumine un nuevo año de paz y esperanza, con el placer y el orgullo de haber trabajado con ustedes durante estos años. Transporte Combina tiene el agrado de desearles unas muy felices fiestas y un año próximo repleto de buenas oportunidades. Queremos compartir con ustedes nuestros deseos y brindar con esperanza y optimismo por un nuevo año juntos. Levantemos nuestra copa para recibirlo. Gracias por la confianza. La gente de Veterinaria Mundo Animal, Enrique Serri Seguros y su equipo de trabajo desean a sus clientes y amigos un sinfín de dicha y prosperidad, haciendo votos que se cumplan sus más anhelados sueños. Con el compromiso intacto para asumir nuevos desafíos, cerramos este 2018 con la certeza de que cada logro alcanzado realidad. Felices fiestas. Inmobiliaria Cariero. Que los tiempos venideros nos acerquen la paz, prosperidad, satisfacciones y proyectos hechos realidad. Feliz Año Nuevo. Les desea la gente de Fabial. Los mejores deseos de Sport Free. Que en estas fiestas renazca el amor y la luz de la esperanza. Y que la esperanza se transforme en maravillosa realidad. Feliz 2019. Ricket y Raimondo. Queremos compartir buenos deseos para el 2019. Que comience
comience lleno de esperanzas y posibilidades para que todos juntos podamos cumplir nuestros sueños y proyectos. Un nuevo año, una nueva oportunidad para cumplir nuestros sueños. Juntos podemos encontrar el camino para que Santa Fe pueda estar mejor. Felices fiestas, les desea Omar Perotti, senador nacional. En este próximo año seguiremos trabajando por ustedes. Hoy simplemente levantamos nuestra copa para recibirlo. Muchas felicidades. Credefin Express. CSG Electrónica. Brindamos para que la paz y el trabajo sean los logros que alcancemos todos en el año que comienza. Felices fiestas. Unimos nuestras copas para brindar junto a ustedes y desearles un feliz año nuevo, lleno de paz, amor y prosperidad. Es nuestro más cálido deseo para todos. Julia Lencería. Un nuevo año es una nueva oportunidad para hacer realidad nuestros sueños más anhelados. Feliz y próspero año nuevo. Deseos de Agroveterinaria Sunchales. Que desde las cosas más simples, desde el trabajo cotidiano, construyamos un mundo mejor. El mundo de paz en el que deseamos vivir. Es el deseo de José Cavalaro e Hijos Sociedad Anónima. Ha llegado el momento para agradecer a todos por el apoyo incondicional a lo largo de todo el año. Un cordial saludo de año nuevo, deseando siempre que todos los proyectos que emprendan sean prósperos. Feliz 2019. Deseos de la gente de Sucoplas. Ha llegado el momento de agradecer a todos por el apoyo incondicional a lo largo del año. Un cordial saludo de año nuevo, deseando siempre que todos los proyectos que emprendan sean prósperos. Feliz 2019. Estudio Contable, Analía Marque y Julia Foglia. Finalizamos este año con preocupación por la realidad que atraviesa nuestro país y con el firme compromiso de continuar trabajando para dar respuesta a todos los santafesinos. Transitemos juntos el camino que nos lleva a seguir construyendo la provincia y el país que merecemos. Diputado Omar Martínez. Año nuevo, nuevas esperanzas y renovados impulsos es lo que el Centro Comercial Industrial y de la Producción Sunchales les desea. Felicidades. Que los sueños de paz y prosperidad se conviertan en realidad. Queremos compartir el deseo de seguir luchando por un mundo de trabajo, amor y paz. Feliz 2019. Deseos de Casa Perioti. Termina un año más en el que demostramos nuestro compromiso. En 2019 seguiremos trabajando con la misma fortaleza que nos caracteriza. Brindemos por un año nuevo lleno de crecimiento, paz y felicidad. Deseos de la gente de AMIPAC Sociedad Anónima. Que nunca te falte un sueño por el que tengas que luchar. Que con más valor y coraje lo vuelvas a intentar. Queremos hacer extensivo nuestro saludo de fin de año a todos nuestros asociados y a sus familias. Para que el 2019 sea un año muy venturoso. Comisión Directiva Club Atlético Unión. Desde hace años estamos presentes en sus emprendimientos. Por eso, Viviro Los Rosales quiere brindar para que el 2019 nos encuentre juntos, acompañados de paz, felicidad y salud. ¡Feliz Año Nuevo! Acompañarte a donde vayas, concluir juntos otro año de logros y comenzar uno lleno de sueños. ¡Felices fiestas! Te desea Guione, asesor de seguros. Queremos hacerles llegar nuestro deseo de felicidad y prosperidad y que el 2019 nos siga encontrando unidos, sumando esfuerzos para afianzar el crecimiento y desarrollo del país. ¡Felices fiestas! Les desea el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. A esta Navidad la esperamos con esperanza para que nos dé fuerza para seguir, con optimismo para crecer en nuevos proyectos, con sabiduría para tener alegría, confianza y amor para compartir. Saluda en estas fiestas a clientes y amigos. La Casa del Electricista. Gracias por brindarnos durante este año algo tan importante como su confianza, compartiendo proyectos, sueños, logros. Y nuestro deseo que el próximo año sigamos trabajando juntos. Felices fiestas, Ferrero Seguros. A quienes compartieron con nosotros otro año, auguramos sinceros deseos de paz, amor y felicidad, rogando que el que se inicia resulte venturoso para todos. Es el deseo de los integrantes de la Cooperativa Limitada Agrícola Ganadera de Sunchales. Con el compromiso intacto para asumir nuevos desafíos, cerramos el 2018 con la certeza de que cada logro alcanzado tiene la fuerza para que todos los sueños fueran realidad. Felices fiestas, le desea OPQ Sociedad Anónima. Los mejores deseos para estas fiestas, que nos encuentren con paz, amor y unión familiar. Que el 2019 esté lleno de esperanza y realizaciones. Les desea Alcides Calvo, senador provincial. Un año más agradecemos a quienes confiaron en nosotros, acompañando el crecimiento y la mejora de nuestros servicios. Deseamos que tengan unas felices fiestas. Grupo Cross. Continuidad de contactos. Bueno, vimos antes las chicas de tu grupo, uno de los grupos y una de tus chicas, Gaby. Bienvenido, buenas noches también.
Bienvenidos. Muchas gracias. Sí, uno de los grupos de tantos que hay en Club Dance. Exactamente. Bueno, lo que estuvimos viendo es una de las muestras, una de las acciones, sí, que forma parte de tu academia, y hemos visto que hay chicas de distintas edades. Sí. Y bueno, esta es un poco, ¿no?, la idea de que llevas adelante. Exactamente. Es un grupo de ritmos latinos y ahí van a partir de los 18 años para arriba. Bueno, yo te voy a dejar a vos, ¿sí? Y vamos a hablar con la RRPP de la Academia. Bueno, obviamente están cerrando un año muy interesante ahí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí. El pasado viernes 21 tuvimos el cierre de año de la Academia, con una repercusión bastante linda, lindo fue. Hubo academias invitadas y estuvieron las chicas presentes. Estas chicas son del Ritmo Noche, de las 20 horas, hay a las 14, hay a las 17, a las 19, es todo ritmo adultos, desde los 18 años hasta la gente que quiera bailar, a la mañana también. Queríamos aprovechar así, hacer como un resumen de lo que fue el año de Academia Club Dance, de nuestro director Gabriel Ullman, que por ahí él... le cuesta un poco hablar, pero en tema baile... En las clases, sí, la verdad que palabra mayor nos sacamos de sombrero. Sí. El pasado octubre estuvimos en Goya, Corrientes, en el primer certamen internacional de danzas, donde Gaby estuvo como jurado en la parte que él está especializado, que son los ritmos latinos. La verdad es que fue una experiencia maravillosa, no solamente a mí, o sea, de parte mía, que estoy ahí siempre a la derecha, sino para él, que tuvo que estar sentado, ¿cuántas horas? Claro. Bueno. Muchas horas, sí. Seguimos con las clases en verano, no paramos, estamos a full. Tuvimos invitación para los Robles, para el viernes 4, para presentar algunos numeritos. Eso está buena la propuesta de los Robles. Se dice que el grupo de bachata es el que genera más expectativa. Sí, es uno de los mejores. Sí, el grupito de bachata, de la gente que se animó a presentarse, la verdad que estuvo espectacular, muy lindo. Gente que bien novata en el ritmo. Estuvo muy lindo, la verdad que hubo muy lindos comentarios acerca del grupo principiante. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, como decía ella, siguen en verano también. Seguimos. Así que la gente lo que tiene que hacer es acercarse. No hay límites de edad. No. Para nada. Exactamente, así que bueno, los esperamos a todos a partir de los 3 años en adelante. Muy bien. Oscar, seguimos adelante. Muy bien, muchas gracias. El agradecimiento a Gaby, que siempre está colaborando con nosotros y presentando nuestros fantásticos números musicales. Bueno, vamos a tratar de hacer un resumen breve de la actualidad, que no quería, pero vas a tener que hacerlo. Sonia Pesina, ¿cómo estás? Me encanta. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Los conmené a todos, le dije 2 minutos cada uno porque no pude comer todavía. Me dijeron que sí, Calvo ya tiene instrucciones, el senador... Bueno, ¿usted quiere un repaso? Bueno, el repaso, en todo caso, y lo que yo te propongo es personal, porque ese fue justamente el motivo de la invitación cuando me llamás y me decís me gustaría que me acompañes en el último programa. Tal cual. Imagínense mi cara porque, bueno, estar de este lado, la verdad que los entiendo. No sé si es difícil, pero por ahí, viste, te genera un poquito más así de cosas. Uno está desacostumbrado. Lo que pasa es que uno es preguntón, por naturaleza y por adquisición, además, ¿no? Tal cual. Porque tantos años trabajando en un medio de comunicación, uno pregunta, repregunta, cuestiona. Bueno, y en este caso, pidiéndome un resumen, y yo quiero decirte que te quiero mucho y que nosotros antes estábamos hablando y escuchaba a ustedes, usaban la palabra diversidad, encontrarnos desde lugares distintos. Y nosotros con Oscar tenemos esa relación de un afecto, pero a partir también de las diferencias que tenemos, ¿no? De personalidades, entonces nos enriquecemos, bueno, y nos permitimos muchísimas cosas que solo los amigos se lo pueden permitir. Así que, bueno, para mí es un gusto y un placer, y es un placer escuchar a toda esta gente. Es una gran alegría. Bueno, a este señor que no lo conocía personalmente. Don Diego, tenés que ir al museo de Ateliba. Voy a ir, y hablábamos y le decíamos antes a Blanquita con la pasión que lo hace.
Y yo decía, ni más ni menos, mirá lo que está haciendo, rescatar la memoria, ¿no? Tal cual. Y me parece que es eso lo que tenemos que buscar nosotros siempre. Nuestra memoria como pueblo, nuestro presente, nuestra lucha. Blanquita decía, somos quejosos, empezar a dejar la queja. Lo escuchábamos a Pablo que también contaba y hacía un resumen de los gobiernos. Antes hablaba, o del gobierno actual, de los distintos programas. Lo escuchaba a Etín, que lo quiero muchísimo también y valoro mucho siempre su postura filosófica. Porque hay que tener postura filosófica en la vida, ¿no? Cuando él habla de dar, pero no dar para que se vea ya, sino dar para futuro. Y que vaya uno a saber dónde va a terminar. Y eso es lo bueno también de entregar y dar. Porque la clave de la felicidad es dar, es mirar al otro. Así que bueno, ese es el resumen que yo quiero. Te lo agradezco muchísimo que me hayas tenido en cuenta. Muchas gracias por permitirnos compartir este momento. Estar con los chicos del canal, hablando de recuerdo también. Nos encontramos con ellos siempre. Hemos hecho programas también y se ríe. Tremendo los programas, no sabes lo que eran. Pero bueno, es una gran alegría. Y me quiero quedar con todo esto, ¿no? Con esta mirada. Dice siempre el intendente, tengamos esta mirada inclusiva. Y yo lo que digo es, tengamos el concepto de sociedad. Estemos todos despiertos y mirando todo. Y bueno, uno de los temas también que a todo el ámbito periodístico nos tiene muy atento es lo que va a ocurrir el año próximo, que a veces decimos, Sonia, que para quienes nos gusta y abrazamos esta profesión del periodismo, tenemos que aprender a leer entre líneas cuando se acercan años políticos, porque uno no sabe realmente cuál es el planteo real y cuál es el planteo que viene acompañado de la campaña política. Así que sí, va a ser un desafío el próximo año, ya a días nomás. Yo creo que tiene que ser un desafío, no todo, no solo para los candidatos políticos, tiene que ser un desafío para toda la comunidad. Tenemos que estar despiertos, ver lo que queremos, exigir. A mí me parece que eso es lo importante. Hablábamos hoy con un grupo de señoras y decíamos, bueno, a ver, ¿cuál fue el tema más importante? Yo creo que si queremos sacar la cuestión positiva, siempre nos vamos a encontrar con las instituciones y con la gente que hace algo por el otro. Y si tenemos que encontrar un defecto, algo pendiente, vamos a hablar de los egoísmos, de la inseguridad también. Y la inseguridad tiene que empezar a cambiar desde nosotros. Y los políticos van a estar, por ende, obligados también a cambiar, a reformular. Nosotros, como ciudadanos, creo que tenemos que ser más protagonistas y a los políticos exigirles, pero mucho. Tal cual, mucho. Tal cual. Y viene ese nivel de exigencia para el año que viene. Y ojalá, ojalá que la gente también se anime a participar. Hablábamos con Alcides también esto, ¿no? Yo quiero gente nueva, pero no porque sea nueva, porque sea una cara nueva. Yo quiero que haya gente nueva, pero con sustentos, con ideas, con fundamentos. Y también que haya gente vieja, en cuanto a su experiencia en política, que pueda aportar esa mirada. Y ir marcando también ese camino diciendo, bueno, mira que nosotros ya probamos con esto y no funcionó, así que vamos a... Y ahí está, en ese equilibrio me parece que va a estar el crecimiento. Gracias por estar acompañándonos. Quiero, no sabés lo caro que te va a salir esto. Muchas gracias. Ariel, por favor, porque estamos, nuestros invitados están... saboreando unas especialidades preparadas, espectaculares, preparadas por nuestro chef, así que te damos paso, Ariel. Bueno, y acá estoy, ¿no? Con quien nos ha preparado todas estas cosas que nos están acompañando sobre la mesa, como bien decía Oscar, Francisco Fraticelli. Francisco, bienvenido, aunque es una formalidad, porque esta es tu casa también. Exactamente, bueno, primero buenas noches, nuevamente agradecerle por la invitación en una nueva oportunidad en este programa, así que bueno, agradecido. Bueno, contanos un poquito porque cada temporada los Robles se va renovando, va elevando un poquito la vara, ¿sí? Para vos también, lógicamente, es un desafío cada año. Sí, exactamente. La verdad que, bueno, tuvimos la reapertura del patio no hace mucho, un mes y medio aproximadamente, y nuevamente arrancó una temporada muy fuerte y, bueno, como con mucha aceptación del público, ¿no? Después, bueno, como siempre habrán visto ustedes, vos más que nada, tenemos siempre las propuestas de los viernes con un menú más pensado en un público juvenil o más extendido, siempre con un bonus, como bueno, también ya habrán visto los sábados tenemos dos propuestas, dos sugerencias de propuesta, más bueno, la parrilla, más el bonus, dentro de las bondades que tiene el patio.
Este año también, dejá de mencionarte que hemos incorporado la cerveza artesanal, una propuesta, la verdad que está que tuvo muy buena aceptación entre el público, así que muy contento. Con... ¿Cerveza que hacen ustedes? Cerveza, sí, propia de la casa. Claro, exactamente. Bueno, recién estábamos charlando y el 31 también van a estar abiertos, es una buena opción, una buena alternativa como para aquellos que quieren despedir el año. Exactamente, sí, por ahí... Para el público que está un poco indeciso, que no sabe qué hacer, el patio de los Robles vamos a estar abierto el 31, así que va a ser una muy buena opción. Déjame mencionarte que como propuesta vamos a tener, además, tendremos dos propuestas, las dos compartirán una misma entrada, que son, va a tener un pincho de melón y jamón crudo, un sándwich en pan árabe de pavita y pepinillo. Después, como plato principal, tendremos una opción con los cortes criollo a las brasas. Y como segunda opción, tendremos los cortes criollo y se me hizo una nube. Bueno, y otras opciones más. Y el churrasco de cuadril relleno a la mostaza. Y después, como postre, tendremos para el churrasco de cuadril. Una torta Oreo y para lo que es parrilla tendremos un pudín con chip de chocolate y una salsa toffee. Bueno, ¿y cómo vas armando el menú, ¿no? Porque como decías recién, es un doble desafío este, ¿no? Que van presentando cada semana. Sí, exactamente. Y bueno, también se va armando en base al conocimiento ya del comensal, ¿no? Y del público que vamos recibiendo todos los fines de semana. En base a la aceptación que han tenido diferentes propuestas, no sé, por decirte un ejemplo, el pescado. Bueno, cada tanto vamos elaborando y pensando propuestas en pescado. Después vemos también que, bueno, tenemos mucha aceptación con el tema de las carnes. Por eso también fuimos con la propuesta del 31, el churrasquito de cuadril relleno. Bueno, fue una propuesta en su momento, tuvo muchísima aceptación. Entonces, bueno, optamos por volver a ponerlo, por la aceptación que tuvo, ¿no? Francisco, bueno, muchas gracias. Felicitaciones, porque también lo que hay en cada mesa, tanto esta como la principal, es un muestrario también de las posibilidades que están ofreciendo ustedes. Hay alternativas también para hacer grupos especiales, para reservas, despedidas y demás. Exactamente, sí. Esto, bueno, un poco de la muestra del trabajo nuestro que hacemos a diario. Y sí, después, como bien vos decís, tenemos diferentes propuestas que dentro de ellas también están para los grupos. Que se hace el menú especial. Francisco, nuevamente gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Muy bien, Oscar, adelante. Y tengo micrófono ya. Gracias, Ariel, gracias, Francisco. Ya le dije a Francisco que la próxima vez que vengo a Los Robles voy a avisar, porque siempre me quedo sin la cerveza artesanal, no la pude probar. Sabemos que es exquisita, lo que pasa es llego tarde, cuando llego me dicen ya... Mirá, llegaste tarde, ya no hay más. Así que ya la próxima le aviso. Conversamos con Alcides Calvo, el senador. Gracias por estar, Alcides. Recién decíamos la cantidad de años que hace que nos conocemos y siempre has estado participando de nuestro programa, tanto en el piso como en este tipo de ventas, y te queremos agradecer y ya te consideramos un amigo de la casa y siempre presente recorriendo. Sobre los senadores, nosotros a veces nos preguntamos si no tenés un doble, porque realmente en la cantidad de eventos que hay, la presencia y el cumplimiento, y esto habla del recorrido y el conocimiento del departamento. Bueno, de ella, muchísimas gracias, buenas noches, felicitaciones a vos. Gracias. Todo el equipo por sus 25 años. La verdad que es como muchas veces aquí se planteó, ¿no? Creo que no solamente uno tiene que gustarle, sino tiene que ponerle mucha pasión. Y en ese aspecto también comparto algunos conceptos que ha propuesto Sonia, en el cual muchas veces pueden pasar los años, pero uno tiene que tener siempre una capacidad de innovar y de poder tener una actitud de cambio casi permanente, ¿no? Y adaptarse a los momentos, ¿eh? Y en ese aspecto creo que, bueno, el Senado Provincial también se ha ido adaptando, a pesar que la mayor parte de su conformación son de varios periodos, y en ese aspecto, bueno, uno, y en el caso particular mío, fui un senador que he pertenecido al oficialismo, y bueno, y ahora, durante tres periodos,
como oposición. Así que bueno, todo un trabajo realmente donde hay conceptos muy concretos, que es de diálogo, que es de negociación, donde bueno, uno tiene que tratar de tomar las decisiones en función de que tal vez para la gente de afuera es ser complaciente, como se planteó en estos últimos tiempos, pero bueno, por el otro lado uno tiene que estar pensando que hay toda una comunidad que lo está visualizando, que lo está analizando, y esto es un poco lo que también se plantea para el año que viene. Yo, para mí, un año electoral es un año más, porque me parece que, bueno, yo he sido docente durante varios años y uno lo toma como verdaderamente rendir un examen, y muchas veces soy partidario que los profesionales, al cual yo también soy parte de ese grupo, creo que tenemos que, es una manera de revalidar los títulos. Y bueno, y la gente tiene que ser consciente que tiene una gran oportunidad. Tal cual. Y en ese aspecto tiene que aprovecharlo. No tiene que huir y no tiene que cambiar, como bien se dice, el canal, cuando hay debates, cuando hay informe, cuando hay opiniones. Uh-huh. Y bueno, yo creo que la clase política, a pesar de lo que se dice muchas veces y en estos, por estos días donde se trata de hablar y de por el contrario, en vez de hablar se trata de despolitizar, de alejar a la gente de lo que es la política, cosa que me parece que es un grave error que están teniendo algunos funcionarios, algunos medios de comunicación, y en ese aspecto me parece que el argentino tiene que darse esta gran oportunidad, porque es lo mejor que podemos tener, que es la democracia. Charlábamos con el gobernador días pasados y le planteábamos esto, que él también como gobernador había logrado este diálogo, inclusive con distintos políticos de la oposición, siempre por un bien común. Creo que es algo que también ha destacado al gobernador, y evidentemente han estado trabajando en forma conjunta por diversos logros. Entonces, de pronto en diversas inauguraciones o en diversos eventos se los encuentra juntos porque han trabajado entre todos para un bien común. Y esto hay que destacarlo. Esta es la política que todos queremos. No lo dudes. Y bueno, recién Pablo hacía referencia a uno de los programas, que era el programa Equipar. Uh-huh. Quiero reconocerlo porque es una iniciativa del gobierno provincial, un gobierno que no es de mi partido, pero que también somos conscientes que muchas veces, y esto también lo defiendo, el sistema bicameral. Todos plantean que el sistema bicameral es sumamente costoso, que la política se lleva todo, y bueno, yo puedo compararlo tranquilamente con la provincia de Córdoba, cuando el sistema unicameral tiene un legislador más y prácticamente tiene el mismo presupuesto. Uh-huh. Y además estamos hablando del 1% o el 1,5% que se plantea dentro del presupuesto. Y en ese aspecto el juego, que muchas veces se puede plantear, y por eso daba un concepto fundamental que es negociación y primero principal diálogo, se ha hecho que ese proyecto que había llegado del Ejecutivo, que lo había propuesto el gobernador, haya sido enriquecido, haya sido corregido. Muchas veces el propio gobernador no le gusta que se le corrija, pero bueno, en el tiempo muchas veces se dan las razones por el cual muchas veces los legisladores, y principalmente el que tiene un desarrollo territorial, plantea que tiene que modificarse. Las modificaciones eran concretamente de financiación, es decir, a ver, ¿la comuna puede llegar a pagarlo? No lo podía llegar a pagar de la manera. Bueno, vamos a tratar de modificarlo porque uno hablaba con el presidente comunal. Y en eso se puede ir referenciando en muchísimas otras cuestiones. Sí. Y esto lo podemos ver el caso de TIN también lo tendrá en su función como actividad gremial, o el intendente en su forma, o el dirigente ruralista en la forma de tratar de que hay un solo camino, y el camino es el diálogo y la negociación, y no hay que escabullirlo y no hay que asustarse. Exactamente. Gracias Alcides por acompañarnos a lo largo de los años y por formar parte también de este living que tratamos todos los años de confluir con ustedes en representación de muchísimos sectores de nuestra comunidad, y siempre ha sido tan generoso, a pesar de tus obligaciones, de acercarte hasta la ciudad de Sunchales para compartir con nosotros. No, para mí un verdadero gusto, y vuelvo a recalcar, de corazón lo digo, felicito realmente, que muchas veces, como lo dije anteriormente, de la misma forma y del otro lado del escritorio,
mantenerse y permanecer en el tiempo no es sencillo, porque uno se tiene que aggiornar a las realidades, a los nuevos contextos. Bueno, allí el mérito de ustedes. Gracias. Gracias, Ariel. Bueno, estuvimos hablando de caminos, recorrimos mucho la provincia virtualmente, pero aquí tenemos a quien sabe, y mucho, ¿sí? Como es Pablo Segueso. Bueno, evidentemente, ¿no? Una situación que contrasta con la realidad. A veces es difícil hablar de una realidad económica compleja cuando vemos que Vialidad lleva adelante más de 20, 21 mil millones de pesos invertidos, una cifra histórica para la provincia. Ahí estamos, gracias. Hola, hola. Sí, ahí estamos. Bueno, primero felicitarlos por el programa, agradecerles la invitación a este cierre. Por favor. Creo que la verdad que soy un eterno agradecido de las funciones que me ha asignado el gobernador porque me ha permitido conocer esta provincia en profundidad. Tenemos una provincia maravillosa donde uno se encuentra día a día con, bueno, hallazgos increíbles como este museo de Malvinas que hay en Ataliva, ¿no? Bueno, esto uno lo va viendo y lo va repitiendo en distintas áreas, en toda la provincia de Santa Fe, en toda su extensión. A veces el gobernador nos dice una frase que creo que es muy cierta, dice que el día que nuestra querida República Argentina se parezca a la provincia de Santa Fe, ese día vamos a tener un gran país. Y la verdad que uno lo habla no desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Lo habla desde el punto de vista de la madurez política, que hablaba recién Alcides, de cómo hemos podido trabajar en conjunto, priorizando siempre a lo que es las necesidades de santafesinos, no las mezquindades políticas partidarias. Se habla también por las instituciones, bueno, el campo, la potencia del campo santafesino, lo que muestra en producción. Cuando uno recorría los campos hace 2 años y medio atrás completamente inundados y apenas dio un poco respiro el agua, todos los campos verdes nuevamente, el productor sembrando, apostando. Cuando uno ve las instituciones que tenemos aquí, las instituciones, las mutuales, realmente es una provincia diferente, Santa Fe, y creo que tenemos que valorarla. Cuando uno ve inclusive lo que aporta Santa Fe al gobierno nacional, lo que aporta Santa Fe al país, solamente de retenciones a la exportación, sin hablar de IVA, sin hablar de impuesto al cheque, sin hablar de ganancia, que son todos impuestos nacionales, el Santa Fe le va a aportar el año que viene más de 90 mil millones de pesos a la nación, digamos, o sea que apoyamos y mucho. Por eso a veces también queremos reclamar lo que obviamente nos corresponde a todos los santafesinos, porque lo necesitamos, necesitamos obras, necesitamos infraestructura. En la parte vial estamos haciendo un plan, la verdad que la mayor inversión en los últimos 50 años, 20 mil millones al día de hoy, obviamente un año 2018 que evidentemente nos hizo tropezar. Hoy le comentaba a Pablo, al senador, también a Gonzalo, que teníamos previsto, bueno, una serie de contratos de reparación de rutas ya adjudicados que lo tuvimos que dejar para el año 2019 porque no queríamos parar ninguna obra, queríamos terminar absolutamente todas las obras que tenemos en marcha. Sí. ¿Y tienen muchos frentes hoy abiertos? Y hoy tenemos, el plan vial general tiene prácticamente 100 obras viales. Hoy acá en el departamento, bueno, y también a instancias de una negociación con la legislatura, que fue el proyecto de financiamiento de obra pública, pudimos materializar y ya inaugurar inclusive los accesos estabilizados a 6 localidades, a 6 colonias. Este fue el departamento que más invirtió justamente para acceder a colonias rurales. Este fue el departamento que más ha invertido en eso. Después tenemos también 2 grandes obras en marcha, que es la pavimentación de Josefina Bauer y Siger, una obra de prácticamente 400 millones de pesos que la pretendemos continuar con Marín y Colonia Vicha, y la obra también de la pavimentación de San Vicente Colonia Margarita, que es una pavimentación más un puente, ¿no? Una obra alrededor de los 300 millones de pesos. Cuando uno ve este plan de obra vial, da aproximadamente en promedio, en 19 departamentos, alrededor de los 1.050 millones por departamento. Aquí en Castellano estuvimos un poco por arriba, estuvimos en 1.150 millones, pero prácticamente en el promedio. Bueno, pero tenemos obras muy importantes también para el próximo año 2019. Perfecto. Una obra que a vos te resulte sumamente importante para el 2019, que decís sí o sí
tiene que estar concretada. ¿En el departamento? Uh-huh. Y la repavimentación de la ruta 70 de Rafael hacia el oeste. Bien. Es una ruta muy transitada, que es realmente muy antigua. Muy que peligrosa. Peligrosa, sí. Y es una obra que, bueno, que vamos, estamos haciendo todo el esfuerzo posible de vialidad para ya poderla licitar en marzo del 2019. Exacto. Y después todo lo que son los contratos de reparación de rutas, que tuvimos que postergar el año 2018 por lo que ha sido el impacto de la inflación. No se olviden que el asfalto subió en 10 meses más del 100%. Entonces, uh-huh, realmente los fondos, sí, se nos licuaban, que en este departamento Castellanos va a tener especial hincapié, ¿no? En la ruta 62, que hicimos parte, que tenemos que continuar, en la 280, uh-huh, en la 22, digo, son tramos que vamos a iniciar ahora. Apenas pasado la primera semana de enero, ya vamos a entrar con tres frentes de reparación de ruta en el departamento. Perfecto. Evidentemente siempre es muy importante el tema vial. También charlamos algo al principio con Blanquita, la importancia que tiene el trabajo vial, la reparación de los caminos rurales, porque por allí sale nuestra producción hacia distintos lugares del país. Por eso a veces la gente de campo se pone un poco nerviosa cuando se hable de temas viales, porque es sumamente necesario tener en condiciones los diversos caminos para poder simplemente sacar la producción que tanto cuesta. Sí, sí, y la verdad que nosotros tenemos una situación bastante desfavorable por los tipos de suelo, por lo plana que es nuestra provincia, porque realmente, como el agua corre toda hacia el río Paraná, recibimos aportes de Córdoba, de Santiago del Estero, de Chaco, claro, hasta inclusive de Buenos Aires en el sur por la Picasa. Uh-huh. Han sido años difíciles. Santa Fe también, por su misma constitución, tiene una distribución de lo que son los caminos rurales extraña. Nosotros tenemos en manos de la provincia 9.000 kilómetros y en manos de las comunas y municipios más de 55.000. Uh-huh. Entonces, en el momento de establecer las responsabilidades, bueno, la de la provincia es de la red provincial, y el resto de las comunas y de los municipios. También hemos hecho grandes inversiones con los accesos, por ejemplo, a Maguá, o acá cerca a Colonia La Clara, en el departamento San Cristóbal, Vigán, Ugentobler, Fidel, Astolia, en el sur Trail. Muchas veces hasta inclusive hemos recibido críticas porque dicen, ustedes han invertido más de 80 millones de pesos para asegurar la accesibilidad a una localidad de 200 habitantes, no 200 familias, 200 habitantes. 200. ¿No le hubiera salido más económico construir una casa a cada uno de ellos en la ciudad? Y sí, económicamente seguramente hubiera sido más barato, pero eso no es el fin de una provincia, eso no es una visión de estrategia. La estrategia justamente es que la gente quede en su lugar. Aparte, donde generaciones y generaciones han aportado tanto y siguen aportando tanto, no solamente a la provincia, sino al país, y donde realmente está la cultura del trabajo. Y en eso también la perspectiva de que si la provincia de Santa Fe tiene un lugar para desarrollarse, un lugar para crecer, es en el interior productivo. Y uh-huh, es ahí donde tenemos que apostar, porque es ahí donde está el crecimiento, el desarrollo, la producción y la futura formación de empleo. Te queremos agradecer mucho que te hayas llegado a la ciudad de Sunchal y estés compartiendo este live tan particular en este cierre de año, y sobre todo para poder hablar del desarrollo vial de toda nuestra región, que preocupa a muchísima gente. Sí, bueno, gracias. La verdad que para mí un gusto compartir la sala con todos ustedes, cerrar el año de esta manera aquí en Sunchales. Y sí, hemos hecho mucho, pero somos conscientes que falta muchísimo por hacer. Exactamente. Bueno, damos continuidad. Conversamos con el intendente municipal, Gonzalo Toselli. Gracias por estar nuevamente, Gonzalo. Sabemos que hace minutitos nomás hacías el cierre del año con las diversas entidades de nuestra comunidad. Así que, bueno, agradecerte que te hayas podido dar el tiempo para compartir este tradicional living con nosotros. No, gracias a ustedes, siempre es un gusto. Bueno, más aún cuando se tratan de los 25 años de contacto y, bueno, del fin de una etapa, tal vez. Uh-huh. Recién lo que hicimos fue compartir el cierre del año junto con los comunicadores, con los distintos referentes de los medios de comunicación. Bien. Y fue un momento grato, breve. Homenajeamos a Mirta Rodríguez por los 50 Bien. Años como periodista, como comunicadora. Hicimos un pequeño video para repasar las primeras acciones que logramos juntos en este tiempo, y bueno, pudimos también intercambiar ideas, conceptos.
y creo que estamos todos felices, satisfechos con lo que estamos logrando hasta acá. La obra pública ha estado presente a lo largo de este año, tal vez como un ícono de la gestión. ¿El 2019 va a estar dentro de ese camino también? Sí, como decía recién, se han concretado obras muy importantes. Hemos logrado cosas como comunidad que no tienen antecedentes en realidad en cuanto a la inversión pública. Y se va a dar la particularidad el año que comienza que se van a ejecutar tal vez más aún porque estamos llegando al final de distintos procesos que se han ido ejecutando como trámites ante el gobierno de la provincia, que es un protagonista fundamental en todo esto. La mayoría de los aportes grandes de las obras más resonantes son, por supuesto, del gobierno de la provincia, como es el plan de reconstrucción de pavimento que se va a poner en marcha su etapa siguiente, porque tenemos una de solo 20 cuadras de un total de 190, en los próximos días, a partir de que venga el aporte del gobierno provincial superior a 23 millones de pesos, la urbanización de las 14 hectáreas, que seguramente va a superar los 100 millones de pesos, el centro cívico, que tenemos la novedad de que esta mañana se aprobó el presupuesto 2019 y eso nos permite llamar a licitación de inmediato para ejecutar la primera etapa del centro cívico. Y tantas otras obras que ya se conoce que se están llevando adelante, pero respondiendo a tu pregunta, creo que el año próximo se van a ver mayores concreciones aún a partir de lo que venía diciendo. Pero creo que en realidad lo que nos tiene que poner muy contentos, satisfechos y yo diría felices también a los sunchalenses es el trabajo que hacemos como comunidad. Nosotros tenemos en primer término un plan de desarrollo participativo, es decir, hemos sabido consolidar entre todos una planificación y tener claro hacia dónde ir. Y también hemos podido realzar valores que están en nuestra identidad, y muchos se han mencionado, esto de encontrarnos con el otro, el compromiso ciudadano, la solidaridad, la cooperación, la articulación. Todo eso lo ponemos en práctica en Sunchales de muy buena manera y nos da excelentes resultados incluso. Nos permite progresar en contextos de crisis. Estamos ante una crisis claramente a nivel nacional y también estamos transitando una crisis local a partir de la situación de Sancor. Pero no solo hemos sabido conformar un plan de contingencia y llevarlo adelante, sino también crecer, desarrollarnos, progresar, innovar y cambiar en medio de todo esto. Creo que realmente, ya que estamos a finales del año, creo que podemos estar satisfechos, felices, sabiendo que queda mucho por hacer, que hay que seguir trabajando y muchísimo para igualar en oportunidades, pero que realmente hemos construido una base muy, muy sólida para estar mejor en el futuro. Como siempre, Gonzalo, agradecerte este acompañamiento, esta presencia a lo largo de los años. Nos conocemos hace mucho tiempo, desde que eras presidente del Centro Comercial, de aquellas épocas ya que veníamos charlando en nuestro programa Contacto, luego como concejal, como intendente, y siempre tan generoso con nosotros en nuestras mesas periodísticas y en estos cafés que compartíamos frente a las cámaras de Canal 4, así que te lo quiero agradecer personalmente. Realmente. No, gracias a ustedes, gracias por todo lo que dan también a esta comunidad, a partir de informar de una manera muy responsable, de generar agenda, de traer temas importantes como, por ejemplo, lo de Diego y tantas otras cuestiones que ayudan mucho a consolidar esta comunidad, ¿no es cierto? Así que me parece que han sido protagonistas estos 25 años de contacto del presente que tenemos, sin duda protagonistas muy importantes también. Así que el agradecimiento es para ustedes. Bien, gracias por compartir este living. Director, vamos a un pequeño corte y volvemos ya para la última parte de esta edición especial de Contactos en vivo y en directo desde el set de Atilra. Adelante, por favor. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece. Se desarrolla.
vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Pueblo Viejo Delicatessen, tienda de vinos, cervezas y licores y delicatessen, un lugar para dar placer a los sentidos. 25 de mayo 329 Sunchales. También encontranos en Facebook e Instagram. Pueblo Viejo Delicatessen. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades. Cobertura nacional e internacional para comprar en todo el país y en Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba. Bien a través de internet. Financiación hasta 24 cuotas y promociones especiales todo el año. Acceso a tu resumen por mail, pago mínimo y abono mediante débito automático o home banking. Sin costo de emisión, renovación y mantenimiento. Y el respaldo y la atención que nos caracterizan. Más Unión es más para vos. OPQ, Sociedad Anónima, fabricación de productos para higiene de tambos, lactofiltros y coadyuvantes para agro. Celular 03493-154-11-319. Email info@opqsa.com.ar. Web www.opqsa.com.ar. Desde el Parque Industrial Sunchales, para la red y el país. Si te golpeaste con unas puertas vaivén, creyendo que era agua, tiraste querosén, quemaste canchereando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron 100, un médico en tu celu suena muy bien. Que estemos a tu lado, réquete bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites está de 10. Está bueno encontrarnos hasta en Esquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumate a Prevención Salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Llegó a Sunchales, el espacio de confianza que estabas esperando. Brío, Sociedad Anónima, servicios financieros, desarrollos inmobiliarios, logística y distribución, inversiones sustentables, pago de impuestos y servicios con Vica Ágil, turismo nacional e internacional, tu proyecto, tu oportunidad, tu futuro, todo en un solo lugar. Brío, Sociedad Anónima, la empresa de servicios del Grupo BHI. Conocenos en Mitre 77, Sunchales o en www.briogrupobhy.com.ar. Bien, la continuidad del programa me trasladé para este sector para darle la bienvenida y el agradecimiento al maestro Marcelo Dominicini. Gracias por estar, Marcelo, realmente compartiendo nuestro programa y acercándonos esta música. Lo habíamos planteado en su momento que nos agradaba cerrar este año tan particular y afortunadamente has podido acceder con parte del quinteto también. Sí, justamente es una agrupación que nace en el 2007. Acá en este presente estamos con un trío. Como bien decías, es un quinteto, faltan dos chicos por razones de trabajo no pudieron estar. Melania Josen es la que interpreta el violín, Emanuel Stampanone en guitarra. Quien les habla, Marcelo Domenicini, falta mi hermano Germán en bajo y bandoneón y Facundo Rubino en percusión. La particularidad de este grupo es mostrar diferentes géneros musicales y no encasillarse que con el acordeón se puede hacer palesanas, rancheras, uh-huh, solo chamamé. Tal cual. A ver, se puede hacer innumerable cantidad de temas y ritmos musicales. Y justamente, el pasado 2 de diciembre, Rafaela, presentamos en el Teatro Belgrano nuestro nuevo disco, mostrando que hay innumerables temas hasta que se puede hacer tema de película, con instrumentos quizás poco convencionales. Entre zambas, chacarera, chamamé, tango, gualambao, música clásica. Entonces, queremos mostrar variedad, diversidad,
y llegar a diferentes públicos. Exacto, y bueno, de alguna manera queríamos que nuestra gente de Sunchales, Aldao, Ataliba, nuestra región también pudiera disfrutar de esta música que personalmente pudimos conocer y pudimos compartir con todo el desarrollo y todo el despliegue del disco que estaban presentando, y lo pusimos a consideración de nuestra gente y nuestros invitados. Así que bueno, quería acercarme simplemente para agradecerte esta posibilidad que estén compartiendo música con nosotros, que es tan importante, y ya nos habías acompañado en otro evento, en otra oportunidad, y bueno, siempre es un gusto escuchar el talento, y de esto coincidíamos con nuestros invitados también. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Por favor. Ambos estamos muy, los tres estamos muy conformes de estar acá. Y bueno, en primer término hicimos un tema que de ritmo es gualambao, y vamos a cerrar con un ritmo de chamamé. Muy bien. ¿Si les parece? Perfecto. Adelante, gracias, entonces. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Thank you.
Muchísimas gracias, los invitamos, Marcelo, Melania, súmense con nosotros también al brindis y brevemente unos minutitos, Diego, que nos querías dirigir unas palabritas. Simplemente por la amistad de estos años no nos podíamos ir sin darte algo, los malvineros. Gracias. Te voy a regalar para cada vez que te levantes a la mañana y tomes un café o en la oficina cuando estés nervioso para que no le rete a tu señora, a Sandra. Te voy a regalar una taza con una foto del querido Pucará. Qué grande. Volando rasante, con una foto de sus lilas dibujadas y como el fiel homenaje en lo que te comenté a lo que dieron los santafesinos en Malvinas. Así que este es para vos. Muchísimas gracias. Gracias realmente. Y este es para vos, querido amigo. Muchas gracias. Bueno, parece mentira. Bueno, siempre nos ocurre lo mismo que decimos dos horas y se nos van mucho más los tiempos y realmente ha sido un placer, un gusto compartir esta noche con ustedes. Vamos a llamarla a Sandra que se acerque, nuestra productora, una de las mentoras en estos 25 años de todo lo que hemos venido realizando junto con Ariel. Todavía no sabemos calcular, pero creo que son 10 o 12 o 15 años. 15 años, ¿eh? Yo creí que, parece que fue ayer. Exactamente, 15 años. ¿Eh? No sé. 15 años, 15 años. Un buen trabajo. Así que bueno, gracias por haber estado. Marcelo, gracias por esta música que nos has brindado. Y le queremos pedir a Blanquita que nos dirija el brindis para cerrar este 2018 y cerrar, ¿por qué no esta noche? Va a ser un gusto que podamos brindar luego de que lo dirijas. Ahí está. Ahí estamos. Hola, sí. Bueno, ha sido un gran gusto poder compartir con todos ustedes un momento importante. Sobre todo felicitarlos a ti y a Ariel, a los dos, por los 25 años concurridos. No es poco, no es demasiado. No es demasiado. Es como para seguir luchando, que es un poco lo que creo que todos y cada uno de nosotros debemos continuar haciendo. Luchar, trabajar, seguir adelante todos los días del año, todos los días del año. Levantarnos con la mejor buena voluntad, trabajar por nosotros mismos, por nuestra familia y sobre todo por la patria, que tanto lo necesita. Yo me alegro muchísimo de haber compartido con todos ustedes. Diego, debo decirte que lo que dijiste me emocionó mucho. Y bueno, estoy satisfecha. Le deseo a cada uno de ustedes que concluyan un año con mucha felicidad y que el próximo año sea un año de trabajo, sea un año fructífero. Todos somos conscientes de que las cosas no están demasiado bien. Todos lo sabemos. Pero todos tenemos la obligación moral y cívica de continuar la lucha para poder ayudar a nuestro país a que salga adelante. Yo creo que la misión es sumamente importante, tal vez sea dura, tal vez sea difícil, pero es absolutamente necesaria para todos los días del año. Así que deseo para todos ustedes y a través de ustedes, sus familias, y a través de ustedes y sus familias para nuestra patria, que tengamos un año 2019 peleado, difícil, con problemas, con dificultades, con idas y vueltas, con adelantos y retrocesos, pero que en definitiva tratemos de salir adelante, que es, creo, lo que necesitamos todos para nuestras vidas.
Así que para ustedes especialmente, todo mi cariño, muchas gracias por haberme invitado y espero que sigan otros 25 años. Muchas gracias. Salud. Salud, muchas gracias. Gracias, Blanquita. Salud. Brindar con todos y cada uno de ustedes. Gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Chicos, intendente, gracias. Muchísimas gracias. Marcelo, brindamos contigo. Melania. Tim, muchísimas gracias como siempre, gracias por haber estado con todo el equipo también de Canal. Continúan los brindis, Ariel, y nos tenemos que dar vuelta por acá estamos con Beto. Gracias, Beto, por compartir como siempre tantos años de programa. Y bueno, parece mentira que ha pasado este año, Ariel, han pasado estos 25 años, ha sido un gusto realizar todos estos años contigo, 15, ¿cuántos, no? Así que bueno, el agradecimiento tanto mío como de Sandra, y bueno, siempre decimos un hasta pronto, porque terminamos un ciclo, la ciudad de Sunchales nos ha cobijado y uno siempre es periodista, así que uno continuará esta carrera. Exacto, bueno, de mi parte solamente muchas gracias a vos, Oscar, a Sandra, bueno, que me abrieron las puertas. Bien. Antes decíamos de Héctor Diluni que nunca puso ningún tipo de condicionamiento, pero vos tampoco, así que... Gracias. Ahora a descansar un poquito y, bueno, el clamor popular ya lo dijo Blanquito, ¿no? Muy bien. Brindamos con vos, gracias, y a toda la ciudad de Sunchales, que pasen un 2019 con mucha fuerza, porque realmente se lo merecen. A todo el equipo de Canal 4, a toda la gente que está detrás de cámara, muchísimas gracias por ser tan, tan profesionales en estas puestas al aire que son realmente difíciles. Gracias, feliz año, como siempre. De servicio Shell, Tosel y Hermanos, Sociedad Anónima, quiere desearles a todos que disfruten unas muy felices fiestas junto a sus seres queridos. Que el nuevo año ponga en los caminos de cada uno alegrías, satisfacciones y desafíos por cumplir. ¡Felices fiestas! JDM, fábrica de pallets, desea que el árbol de la vida esté cargado con los frutos de las buenas acciones. Ilumine un nuevo año de paz y esperanza, con el placer y el orgullo de haber trabajado con ustedes durante estos años. Transporte Combina tiene el agrado de desearles unas muy felices fiestas y un año próximo repleto de buenas oportunidades. Queremos compartir con ustedes nuestros deseos y brindar con esperanza y optimismo por un nuevo año juntos. Levantemos nuestra copa para recibirlo. Gracias por la confianza. La gente de Veterinaria Mundo Animal, Enrique Serri Seguros y su equipo de trabajo desean a sus clientes y amigos un sinfín de dicha y prosperidad, haciendo votos que se cumplan sus más anhelados sueños. Con el compromiso intacto para asumir nuevos desafíos, cerramos este 2018 con la certeza de que cada logro alcanzado tiene la fuerza de cientos de sueños que lo empujaron y trabajaron para que fuera realidad. Felices fiestas. Inmobiliaria Cariero. Que los tiempos venideros nos acerquen la paz, prosperidad, satisfacciones y proyectos hechos realidad. Feliz Año Nuevo. Les desea la gente de Fabial. Los mejores deseos de Sport Free. Que en estas fiestas renazca el amor y la luz de la esperanza, y que la esperanza se transforme en maravillosa realidad. Feliz 2019. Ricket y Raimundo, queremos compartir buenos deseos para el 2019, que comience lleno de esperanzas y posibilidades, para que todos juntos podamos cumplir nuestros sueños y proyectos. Un nuevo año, una nueva oportunidad para cumplir nuestros sueños. Juntos podemos encontrar el camino para que Santa Fe pueda estar mejor. Felices fiestas, les desea Omar Perotti, senador nacional.
Nacional. En este próximo año seguiremos trabajando por ustedes. Hoy simplemente levantamos nuestra copa para recibirlo. Muchas felicidades. Credefin Express. CSG Electrónica. Brindamos para que la paz y el trabajo sean los logros que alcancemos todos en el año que comienza. Felices fiestas. Unimos nuestras copas para brindar junto a ustedes y desearles un feliz año nuevo, lleno de paz, amor y prosperidad. Es nuestro más cálido deseo para todos. Julia Lencería. Un nuevo año es una nueva oportunidad para hacer realidad nuestros sueños más anhelados. Feliz y próspero año nuevo. Deseos de Agroveterinaria Sunchales. Que desde las cosas más simples, desde el trabajo cotidiano, construyamos un mundo mejor. El mundo de paz en el que deseamos vivir. Es el deseo de José Cavalaro e Hijos Sociedad Anónima. Ha llegado el momento para agradecer a todos por el apoyo incondicional a lo largo de todo el año. Un cordial saludo de año nuevo, deseando siempre que todos los proyectos que emprendan sean prósperos. ¡Feliz 2019! Deseos de la gente de Sucoplas. Ha llegado el momento de agradecer a todos por el apoyo incondicional a lo largo del año. Un cordial saludo de año nuevo, deseando siempre que todos los proyectos que emprendan sean prósperos. ¡Feliz 2019! Estudio Contable, Analía Marque y Julia Foglia. Finalizamos este año con preocupación por la realidad que atraviesa nuestro país y con el firme compromiso de continuar trabajando para dar respuesta a todos los santafesinos. Transitemos juntos el camino que nos lleva a seguir construyendo la provincia y el país que merecemos. Diputado Omar Martínez. Año nuevo, nuevas esperanzas y renovados impulsos es lo que el Centro Comercial Industrial y de la Producción Sunchales les desea. Felicidades. Que los sueños de paz y prosperidad se conviertan en realidad. Queremos compartir el deseo de seguir luchando por un mundo de trabajo, amor y paz. ¡Feliz 2019! Deseos de Casa Perioti. Termina un año más en el que demostramos nuestro compromiso. En 2019 seguiremos trabajando con la misma fortaleza que nos caracteriza. Brindemos por un año nuevo lleno de crecimiento, paz y felicidad. Deseos de la gente de AMIPAC Sociedad Anónima. Que nunca te falte un sueño por el que tengas que luchar. Que con más valor y coraje lo vuelvas a intentar. Queremos hacer extensivo nuestro saludo de fin de año a todos nuestros asociados y a sus familias para que el 2019 sea un año muy venturoso. Comisión Directiva Club Atlético Unión. Desde hace años estamos presentes en sus emprendimientos. Por eso, Viviro Los Rosales quiere brindar para que el 2019 nos encuentre juntos, acompañados de paz, felicidad y salud. ¡Feliz Año Nuevo! Acompañarte a donde vayas. Concluir juntos otro año de logros y comenzar uno lleno de sueños. ¡Felices fiestas! Te desea Guione, asesor de seguros. Queremos hacerles llegar nuestro deseo de felicidad y prosperidad y que el 2019 nos siga encontrando unidos, sumando esfuerzos para afianzar el crecimiento y desarrollo del país. ¡Felices fiestas! Les desea el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. A esta Navidad la esperamos con esperanza para que nos dé fuerza para seguir, con optimismo para crecer en nuevos proyectos, con sabiduría para tener alegría, confianza y amor para compartir. Saluda en estas fiestas a clientes y amigos. La Casa del Electricista. Gracias por brindarnos durante este año algo tan importante como su confianza, compartiendo proyectos, sueños, logros. Y nuestro deseo que el próximo año sigamos trabajando juntos. ¡Felices fiestas! Ferrero Seguros. A quienes compartieron con nosotros otro año, auguramos sinceros deseos de paz, amor y felicidad, rogando que el que se inicia resulte venturoso para todos. Es el deseo de los integrantes de la Cooperativa Limitada Agrícola Ganadera de Sunchales. Con el compromiso intacto para asumir nuevos desafíos, cerramos el 2018 con la certeza de que cada logro alcanzado tiene la fuerza para que todos los sueños fueran realidad. ¡Felices fiestas! Le desea OPQ Sociedad Anónima. Los mejores deseos para estas fiestas, que nos encuentren con paz, amor y unión familiar. Que el 2019 esté lleno de esperanza y realizaciones. Les desea Alcides Calvo, senador provincial. Un año más agradecemos a quienes confiaron en nosotros, acompañando el crecimiento y la mejora de nuestros servicios. Deseamos que tengan unas felices fiestas. Grupo Cross.